Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas al seminario virtual Aplicación de la edición génica como alternativa en el mejoramiento genético en animales de ganadería altoandina, cuyo objetivo es revisar las bases del conocimiento en mejora genética animal y difundir el uso de las nuevas tecnologías para mejorar y asegurar la calidad de las crianzas y sus productos provenientes de la ganadería. Este curso es organizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, ente desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario y el proyecto el PROMEG Nacional. Se encuentra con nosotros para dar inicio a esta actividad el ingeniero Jorge Ganosa Roncal, jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria, quien estará aperturando e inaugurando este curso o seminario virtual. Ingeniero Ganosa, muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Primeramente, saludar a todos los participantes en este evento, seminario virtual, ¿no? que está permitiendo pues revisar las bases del conocimiento en mejora genética animal y difundir el uso de nuevas tecnologías para asegurar la calidad de las crianzas y sus productos provenientes de la ganadería. Agradecer de paso al magíster Carlos Jesús Escoto Espinosa, docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la bióloga genetista Ingrid Tirado Julca, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, por participar en este seminario que seguramente va a traer, enriquecer los conocimientos de quienes estén participando y sobre todo nos va a permitir que podamos realizar las consultas que sean necesarias, porque el interés es que podamos intercambiar conocimientos, por otro lado, pues que se enriquezca, que se fortalezca las bases de los profesionales que estén participando. Y estoy seguro de que este primer seminario virtual va a ser todo un éxito y esperamos de que en el futuro pues se puedan realizar eventos similares que permitan que los jóvenes profesionales, los profesionales y demás amigos vinculados a las ciencias agrarias puedan participar y sobre todo fortalecer sus capacidades. Con estas palabras, yo les doy mi agradecimiento por su participación a los ponentes y sobre todo espero de que realmente estas dos ponencias que se van a realizar sean fructíferas y sobre todo pues permitan, como dije en un momento, enriquecer nuestras bases como profesionales. Declaro inaugurado el seminario y como Instituto Nacional de Innovación Agraria, órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario, estamos pues atentos a recibir cualquier comunicación, cualquier consulta a través de nuestra página web y de nuestra mesa de partes, para poder realmente seguir integrándonos con todos los ciudadanos y sobre todo pues que conozcan los diferentes servicios que venimos realizando como institución. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Ganosa Roncal, jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. Bien. Voy a dejar a continuación en el uso de la palabra a la bióloga Lisette Heredia Vilches. Ella es del proyecto de ganadería Alto Andina, quien continuará con el desarrollo del seminario virtual
aplicación de la edición génica como alternativa en el mejoramiento genético en animales de ganadería alto andina. Bióloga, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Teniendo ya las palabras de apertura del seminario virtual, vamos a dar inicio a la primera ponencia, que está a cargo del docente, perdón, del biólogo magíster Carlos Escoto, quien es egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien ha realizado diversos trabajos de investigación en el mejoramiento genético en peces e identificación de genes de interés comercial y ornamental. Cuenta con una amplia experiencia profesional y se ha desempeñado como evaluador en temas acuícolas, calidad de agua, con el uso de bioindicadores en entidades públicas como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y OEFA. A su vez, ha sido consultor nacional del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente en recursos genéticos, biotecnología, genética y bioseguridad. Actualmente se desempeña como docente, investigador y jefe del Laboratorio de Mejora Genética y Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además de ser docente en el área de genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad Ricardo Palma. La ponencia para esta ocasión va titulada Edición génica, alcances y aplicaciones potenciales en la ganadería altoandina. Bienvenido, biólogo Carlos Escoto. ¿Está? Buenas tardes. Ok. Buenas tardes, se me escucha, ¿no? Sí, sí se lo escucha. Bien, voy a compartir un momentito, por favor. Mientras esperamos que se vaya conectando el biólogo Carlos Escoto, mencionar que se va a enviar por chat un link de asistencia para contar como las asistencias con relación a la entrega de certificado al finalizar el seminario. No sé si logran verlo. No, no se ve. Voy a entrar otra vez. ¿Ahora verse ahora? Sí. Ahora sí. Perfecto. Bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Escoto Espinosa. Quiero agradecer a Linnea por la oportunidad de poder dar esta charla. Reunión que está convocando, lo cual es muy grato porque siempre tenemos algo nuevo con el tema de la edición génica o CRISPR-Cas, como se le conoce mayormente, ¿no?
Bien, en verdad con el tema de CRISPR-Cas, sus aplicaciones han ido en aumento. Este año CRISPR-Cas cumple 10 años desde la primera publicación, ya realmente como una herramienta molecular en el año 2012, con Downey y Chapelier, que ganaron el premio Nobel en 2020, por sus aplicaciones, básicamente. Y ha crecido, ¿no? Ha crecido enormemente. Y Perú no ha sido ajeno, o no está siendo ajeno, ¿verdad?, a esta aplicación de tecnologías. Se están haciendo ya algunos trabajos en forma individual en algunas instituciones. Y hay un gran interés, realmente, de los investigadores para poder utilizarlo, ¿no?, una herramienta también en sus investigaciones. Bien. Biólogo Carlos Escoto, un favor, ¿podría levantar un poco más el audio? Porque está escuchándose muy bajito, por favor. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, y agradecería si lo podría poner en presentación sus diapositivas, por favor. Ah, ok. Gracias. Ahora sí, ¿no? Se ve mucho más amplio. Bien. Como les mencionaba, CRISPR-Cas está cumpliendo 10 años, ¿no?, desde realmente la primera publicación como herramienta molecular para el tema de edición génica, ¿no? Y es en verdad básicamente lo que tenemos, es una herramienta bioquímica. Hemos tenido varias revoluciones a nivel molecular, pero quizás las que nos está permitiendo realizar diferentes ediciones de algunos genes de interés, ¿no?, es realmente CRISPR-Cas. CRISPR-Cas le ha rebasado, en verdad, en costos, en tiempo, ¿no?, a las demás técnicas como tales, ¿no?, los dedos de zinc, que se utilizaba y que era bastante difícil que alguien pudiera probablemente tener algún resultado en poco tiempo, o casi imposible realmente muchas veces en algunos laboratorios por el tema de costo. El CRISPR-Cas, como también se le dice, el Photoshop genético, es otra cosa. En verdad, nosotros vamos a tener una enzima realmente de una bacteria que la ha utilizado durante millones de años como una forma de evitar infecciones virales sucesivas que la puedan destruir, ¿no?, y que nosotros hemos podido realmente sintetizar, porque ahora lo que se hace realmente es sintetizar esta proteína, ¿no?, en los laboratorios y venderte, ¿no?, como quien compra, por ejemplo, la TAC, polimerasa para la PCR. Bueno, ahora es la Cas9 la que se compra, ¿no? Y el tema de las guías, que no es otra cosa que una pequeña molécula de RNA en el cual esta Cas9 se adosa en una parte de ella y queda libre una secuencia de alrededor de unos 20 nucleótidos, ¿no?, para que nosotros podamos diseñar la guía que nos quedamos. La guía no es otra cosa, realmente, que un ARN mensajero complementario a la secuencia de DNA que nosotros queremos dar, ¿no? Entonces, ya prácticamente a la carta, hay muchas compañías que ahora te venden la CAS, ¿no?, y te venden el tema de la guía, ¿no?, que tú has diseñado previamente utilizando software, que ahora existen realmente los softwares, para evitar que no haya especificidad, o lo que le llamamos no target, ¿no?, y vaya esta Cas9 a editar regiones que a nosotros no nos interesan, ¿no? Entonces, juega probabilísticamente con este tema y nos permite a nosotros diseñar no solamente una guía, sino diseñamos muchas veces varias guías, pero debemos tener en cuenta que un gen tiene una región promotora y tiene una región codificadora, y la región codificadora, como bien sabemos, en eucariotas, tiene
zonas que codifican, que son los exones, y con zonas que no codifican, que son los intrones. Entonces nosotros podemos diseñar guías para el promotor, diseñar guías para la zona codificadora, desde lo más cerca probablemente la zona del promotor, etc. ¿No? A veces realmente se prueba, ¿no? Se prueba guías, muchas guías, ¿no? Una especie de ensayo-error, hasta dar realmente con la guía que mejor te funcione, ¿no? Entonces, y las aplicaciones son nada, ¿no? Podemos, básicamente, en embriones se está trabajando, pero lo podemos ver, ver acá en el, si le pongo el cursor, pero, ahí está, podemos ver acá en embriones, ¿no? O en cultivos celulares, ¿no? O el mismo organismo también, ¿no? Entonces, por ahí nos estamos moviendo. Son diferentes estrategias de la aplicación del CRISPR, ¿no? Pero nos está dando realmente resultados, ¿no? Que en antaño, pues, podía tocar el tema de editar genes, podía ser bastante difícil, lejano, ¿no? Pero ahora no. Y volviendo a repetir, ¿no? CRISPR-Cas, su precisión, su sencillez en el manejo. Algunos han hablado de que prácticamente podemos hacer CRISPR en la cocina, en el garaje, ¿no? Por la forma tan fácil de poder trabajar muy poco equipo, ¿no? Su bajo costo comparado con otras técnicas, su eficacia y rapidez, eso está ayudado por la parte de informática y conocimiento de fácil acceso, ¿no? Entonces, como dice Belver, ¿no? Esta técnica ha disparado el número de grupos que han empezado a trabajar con esta técnica, no solo para aplicarla, sino también para mejorarla y hacerla más provechosa. Porque recuerden que el Cas también está en evolución, el Cas9, ya también están saliendo otras enzimas que ya no solamente te hacen la edición puntual, sino que te van a hacer ediciones múltiples. Vas a poder editar no solamente una región, sino varias, o tal vez hasta varias genes, ¿no? Y a todo nivel. Incluso hay una Cas, ¿no? Una Cas también ya para RNA mensajero, en fin. En verdad estamos todos los meses, ya ni siquiera años, ¿no? Estamos encontrando nuevas oportunidades de poder aplicar esta tecnología. Y si hablamos del tema de ganadería, ¿no? Básicamente lo que se está haciendo es colectar realmente los ovocitos, ¿no? Hacer el tema de la fecundación, ¿no? Ya se practica esto en el Perú, se hace con mucha facilidad, muchos grupos de trabajo, ¿no? Obtenemos un cigote y ahí, cuando ya obtenemos el cigote, nosotros hacemos la microinyección. Prácticamente, ¿no? Inyectamos esta Cas, para que haga lo que sabe hacer, ¿no? Es justamente editar la secuencia antes que haya la división celular. Eso es un requisito esencial que nosotros tenemos que evitar, ¿no? De que la célula entre en división, porque podríamos inyectar una de las mórulas o una de los blastocitos y podemos tener un individuo que tiene células editadas y células no editadas juntas, lo que llamamos mosaico, ¿no? Nosotros tratamos de que eso no suceda, lo hacemos antes de que haya la primera división. Entonces, luego hacemos cultivo embrionario, hacemos la transferencia embrionaria y posteriormente obtenemos los individuos, ¿no? Ya gestados, ¿no? Entonces, básicamente, esto que les estoy presentando es, ¿no? la primera, prácticamente programa que pasan por todos los que vayan a trabajar con un tipo de ganado, ¿no? Siendo un poquito más específico, ahí tenemos la Cas, como yo les había mencionado, ¿no? Y tenemos la guía que está de color celeste. Tenemos una secuencia plegada, que es lo que reconoce la Cas. Y tenemos una secuencia libre de Cas, aproximadamente unos 20 nucleótidos que nosotros diseñamos y mandamos, ¿no? A las empresas encargadas, nos mandan ya la guía hecha con la secuencia que nosotros queremos editar. Entonces, esta guía simplemente ubica esta región complementaria y realiza el corte y la edición y cambia la secuencia de nucleótidos. Como lo que estamos viendo acá, ¿no? Donde vemos una secuencia nucleotídica,
con sus respectivos aminoácidos, ¿no? ATG, el famoso ATG o TAC, que le da metionina, ¿no? Y toda la secuencia de aminoácidos dependiendo del triplete que vaya leyendo. Pero nosotros si conocemos muy bien, y eso es un punto importante, nosotros no solamente es saber manipular el tema del CAS, sino también conocer tu gen, tus secuencias, ¿no? Entonces tú puedes ver una secuencia, ¿no? Una secuencia determinada, ¿no? Y a esa secuencia, darte cuenta que, por ejemplo, ¿no? Le cambio un nucleótido, ¿no? Le cambio un nucleótido a esta secuencia y cambio el aminoácido. Y ese aminoácido puede tener un efecto fisiológico. Este cambio, en este caso puede ser un cambio de color, ¿no? Cambio de color, un cambio de pigmento, ¿no? Entonces, solamente alterando la secuencia de uno de los codones o de los tripletes y cambiando el aminoácido, ¿no? Bien, un aspecto también importante es que el tema de mejoramiento genético, nosotros que hacemos mejoramiento genético estamos circunscritos a el intervalo generacional, ¿no? El intervalo generacional que hay entre un PACU, ¿no? Y su progenie, ¿no? Tenemos que esperar F1, F2, en el caso de vacunos puede estar en 4 o 5 años cada generación que vamos a obtener para obtener probablemente un mejoramiento genético. El CRISPR está dando la opción de que nosotros podamos reducir ese lapso de tiempo, ¿no? Haciendo que la mutación se fije mucho más rápido, ¿no? Y no esperar muchas generaciones o mucho tiempo para obtener pues, resultados en una F2 para adelante. Eso es una gran ventaja, ¿no? Que está permitiendo también producir una revolución en el mejoramiento. Recuerden ustedes que dividiendo el intervalo generacional, nosotros vamos a tener un progreso genético más rápido. Bien, en ganadería, básicamente he tratado de resumirlo en qué, por dónde está yendo la cosa, ¿no? Uno de los que más se está utilizando es el de miostatina, que nos interesa realmente mayor producción de carne, por lo que el tema de kilos y por lo que el tema que vendemos realmente a esos animales por kilos, ¿no? Incrementar la producción, ¿no? Inhibiendo el gen de la miostatina. Otro que está entrando son los genes relacionados a resistencia a enfermedades, ¿verdad? Una millada de enfermedades y genes que están detrás de ellos, sobre todo aquellos enfermedades virales que necesitan un receptor proteico a nivel de membrana, eso está permitiendo desarrollar realmente y tener ediciones génicas para obtener animales que no se enfermen, ¿no? A mejorar la calidad de productos pecuarios, ¿no? Por ejemplo, la beta-lactoglobulina, que es una proteína del lactosuero de la leche, está que esta proteína es alergénica. Mucha gente realmente no lo puede tomar la leche por este tema de la presencia de esta proteína que produce realmente una reacción alérgica. Lo que se está haciendo ahora es obtener animales que eliminen estos alérgicos de la leche. Otros aspectos pueden ser la coloración, ¿sí? El tema de coloración también del pelaje y la piel, que lo vamos a ver. Modelo de enfermedades humanas, ese es otro aspecto que está entrando también con fuerza, el poder evitar animales, ganado, imiten enfermedades humanas, porque es muy difícil estudiar a veces las enfermedades en humanos, simplemente porque el hecho, porque hay un tema ético, porque estamos no hacemos cruces dirigidos, ¿no? Entonces, podemos utilizar animales modelos, ¿no? Con el tema de CRISPR. Y otros rasgos de interés, albinismo, longitud del pelaje, obtención de animales acornes, termotolerancia, que son los que se están haciendo en diferentes especies. El gen de miostatina, ustedes pueden ver ahí, animal, eso, el gen de miostatina se descubrió, es una mutación, en verdad, natural, ¿no? Descubierta en el año 97. ¿Qué produce este crecimiento que ustedes pueden ver? ¿No? Es una versión realmente halterofílica
del vacuno, ¿no? ¿Dónde hace realmente que crezca la masa muscular? Y lo cual lo pone pues en la mira para poder hacer ¿no? mejoramiento y obtener vacunos, ¿no? Con hipertrofia, ¿no? muscular. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vacunos, se ve claramente el desarrollo muscular de estos animales. No sale el gen de miostatina, es un gen muy conservado, invertebrado. Tenemos desde peces, pasando por anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿no? Está muy conservado, también equinos. Incluso grupos argentinos ya en el año 2017 han hecho el tema de CRISPR y han cambiado un poco su legislación porque ellos practican deporte, de equitación, donde ya pueden hacer el tema de edición, ¿no? y también de clonación, juegan con las dos cosas, para que sean admitidos, ¿no? dentro del deporte. En cerdos también, bueno, en China, los chinos adoran enteramente al cerdo, ahí se ha logrado, si ustedes pueden observar, ¿no? el tema de crecimiento muscular, y a la parte de abajo ustedes van a ver, acá la miostatina inhibida, hay un crecimiento muscular mayor que el que no está inhibido, el que está en versión hemicigótica, ¿no? Y acá también lo vemos, ¿no? Hay un crecimiento muscular mayor en este animal editado, ¿no? Ahí tenemos también, ¿no? Los chinos, ¿verdad? Tienen varias razas, sus famosas razas han sido editadas, ¿no? Y se puede observar claramente, ¿no? La masa muscular del editado versus el no editado, ¿no? Hay otros trabajos también, ¿no? Se ha trabajado, bueno, como les mencioné al principio, se puede trabajar en embriones, se puede trabajar en cultivos celulares, en fibroblastos, ¿no? Lo han hecho, ¿no? En el caso del búfalo, esos pocos ejemplos, el búfalo chino del pantano, ¿no? También se han hecho a nivel de fibroblastos, ¿no? También, bueno, el cerdo, como ya les mencioné, siguen haciéndose trabajos, ¿no? Probablemente porque el cerdo también tiene un intervalo generacional corto y eso permite obtener resultados rápidos, ¿no? Y crece rápido el animal, ¿no? En ovinos, quizás el caso más conocido es el grupo de Martina Crispo en Uruguay, ¿no? El Instituto Luis Pasteur lograron, ¿no? justamente obtener, ¿no? Un ovino editado, está el crecimiento muscular, ustedes comparan el que está acá abajo con el que está acá arriba, ¿no? Donde han logrado los mismos resultados que, ¿no? En este caso, ¿no? También en cabras, ¿no? Pues en cabras hay algunos ejemplos, ¿no? que la cabra no editada y la cabra editada, donde obviamente se nota el crecimiento muscular, ¿no? En roedores, bueno, en roedores siempre un animal modelo, se utiliza casi, se practica primero en roedores y luego se hacen otros animales pecuarios. Ahí también observamos, ¿no? donde hay un crecimiento muscular del editado, ¿no? que está en la parte de abajo, con respecto al no editado, ¿no? crecimiento muscular. ¿No? Y incluso, bueno, usando esa misma alternativa, se está haciendo en cuyes, ¿no? el tema de cuyes, la edición de Cavia porcellus. ¿No? Hay un grupo en la Universidad de Agraria, están haciendo un tema ya de edición, ¿no? genética, miostatina en cuyes. Bien, y otros genes, incluso estos cerditos enanos, ¿no? Se les ha editado el gen de receptor de la hormona de crecimiento y se han quedado así, los famosos mini pig, ¿no? Utilizados mucho para experimentación, no ocupan mucho espacio, comen menos, son más fáciles de manejar, ¿no? Para hacer como un modelo animal. El otro gran grupo son las resistencias a enfermedades. Y acá menciona que realmente quien llevó la delantera fueron cerdos en el año 2017, ¿no? En su grupo escocés lograron editar la proteína celular, la famosa CD163, que
que actuaba como entrada para este virus, el PRRSV. Este virus es un virus terrible, ¿no? Los animales se enferman muy, muy rápido, avanza muy rápido, ¿no? Y lo que hicieron fue editar justamente el receptor de ese virus, ¿no?, a nivel de membrana, ¿no?, para hacer que estos individuos no se enfermen, ¿no?, con la infección viral, ¿no? Pero producía mucha, se transmite mucho por el aire, ¿no?, producía muertes, abortos, etc., ¿no? Y bueno, así un poquito más al detalle, CD163, ¿no?, lo tienen secuenciado completamente, se dieron cuenta, ¿no?, que hay varios exones, pero el exón 7, ¿no?, produjeron con el tema de CRISPR una deleción, eliminaron ese exón 7 de la proteína receptora y finalmente este gen, ¿no?, a la hora de producir una proteína, simplemente el virus no lo reconoce, ¿no? Y ahí tenemos los cerdos, estaban editados, cuando no editados se pusieron a tener enfermedad, bueno, los cerdos que no estaban editados se enfermaban y morían, mientras los que estaban editados no les pasaba nada, ¿no? Éxito total, realmente, con esta edición génica de cerdos. Ahí tenemos también, jugando con el sistema de histocompatibilidad mayor, ¿no? También, ¿no?, donde están justamente todos los anticuerpos y la variante que se produce en el sistema de histocompatibilidad mayor para poder lograr, ¿no?, para poder lograr cerdos, ¿no?, que no se enfermen, ¿no?, reforzar realmente su sistema inmunológico. Hay varias técnicas también mezcladas ahí, pero el CRISPR ha ayudado a que este proceso sea mucho más rápido, ¿no? El NRAMP1 también es uno que tiene que ver una edición para evitar el tema de la tuberculosis, así, de la tuberculosis, ¿no?, donde se está logrando, pues, obtener también vacunos, ¿no?, razas mejoradas, ¿no?, lo que apunta realmente es obtener razas mejoradas. Recuerden ustedes que el hacer mejoramiento genético de resistencia a enfermedades es un proceso arduo, largo. Las habilidades generalmente de temas de resistencia a enfermedades son bajas y eso hace que el mejoramiento sea más lento. El tema de prolificidad, este gen, el BMPRIB, ¿no?, también conocido como FEC9, ¿no?, tiene que ver mucho, ¿no?, con la tasa de ovulación, ¿no? Y este gen, que lo tienen algunas razas de vacunos, ¿no?, producen un mayor tamaño o número de canadas, ¿no?, más crías, como ustedes pueden ver en la foto, más crías. Lo que se está tratando es de hacer que otras razas, ¿no?, editar otras razas, ¿no?, que no lo tienen expresado o no tienen la versión alérica, inducir a que produzcan también mayor cantidad de crías o prolificidad. Obtención de animales a cornes, bueno, el tema de descornar a los animales para poder mejorar el tema de su manejo, es un tema bastante brusco, ¿no?, realmente muy doloroso, invasivo para los animales, ¿no? La idea es hacer edición para que estos animales nazcan sin cuernos, ¿no? ¿No? Silenciar estos genes que producen cuernos para que el animal sea, nazca sin cuernos, acorne y sea mucho más fácil de manejar. El cambio de color del pelaje, ¿no?, como es el caso de los chinos en el 2017, ¿no?, lograron cambiar el color en ovejas, pues ven acá de color negro y de color marrón, ¿no?, probablemente haciendo una edición de algunos aminoácidos que cambian el pigmento y ha hecho que estos animales, ¿no?, salgan con otros colores, ¿no? El de mayor longitud del pelo, ¿no?, de la fibra, por ejemplo, ese es otro punto bastante interesante, la FGF, ¿no?, hasta 5, este gen, ¿no?, le da un mayor número de segundos folículos pilosos y mayor longitud y la fibra en cada, ¿no? Es
sobre todo de cabras cachemira, que interesa realmente el árbol de la sidra. Bueno, es un trabajo que también ya ha dado buenos resultados. Bien, el otro es eliminación de proteínas alergénicas de la leche, ¿no? Tenemos como el caso de la beta-globulina, que les hablé en un principio, que produce un tema de reacción alérgica en muchas personas, pero si las personas no toman leche, pues se está haciendo ya cabras, ¿no? En este caso ha sido con cabras, donde se está editando para evitar que se produzca la beta-lactoglobulina y por lo tanto producir una leche sin este alérgico, ¿no? En vacunos también, la cosa va por ahí también. En vacunos también se está haciendo lo mismo, ¿no? Ya se identificaron los genes, ¿no?, que producen beta-lactoglobulina, ovinos, ¿no? Y bueno, producir lo mismo, ¿no? En el anterior caso, editar para producir proteínas que ya me proponga leche y le llaman leche hipoalergénica, ¿no? Sin ir muy lejos, acá ya en el 2018, en Argentina, una empresa privada, ¿no?, ya estamos teniendo vacas sin editada, ¿no? Es decir, la leche hipoalergénica. El grupo ha trabajado, y bueno, hay varios grupos trabajados en el tema de la producción de estos como uno sin es la beta lactoglobulina. Deposición de tejido graso, trabajo pocos, es poquito, seguramente, tiene que ver con el SP1, ¿no? Este gen es UCP1, ¿no? Hace que disminuya la deposición de grasa y mejora la capacidad termogénica del animal, sobre todo en condiciones de frío, ¿no? Y también hace que aumente la producción de carne, ¿no? Si es una menor deposición de grasa, los animales tienden a producir más carne, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha hecho en cerdos. Hay trabajo, esos pocos, ¿no? Le dirá, profesor, pero ¿para qué producir un tema de, ¿no?, tiene que ver con el gen de la tiroxinasa, ¿no? Donde se ha logrado cerdos, ¿no? Cerdos albinos, que tienen los ojos rojos, recuerden que hay que diferenciar el animal blanco del albino, el animal albino tiene los ojos rojos, ¿no?, como pueden ver acá, ¿no? Y, bueno, y acá también hay una la piel también menos melanina, ¿no?, casi nula melanina en el animal albino. Bueno, ¿para qué tener un animal albino por el tema de estos animales expuestos al sol son una desventaja? Uno, para probar la técnica que funciona muy bien, porque uno puede ver el albinismo incluso en el desarrollo embrionario, y otro es porque también el albinismo tiene que ver con el tema de coloración, ¿no? Entonces va un poco más al conocimiento para poder utilizar estos animales, ¿no? Pero ya hay, pero es un ejemplo en cerdo. Reversión sexual, otro aspecto interesante, están jugando con el famoso SRI. El SRI ya saben que es un gen homeótico, un gen que afecta la expresión de otros genes y que solamente se activa durante el desarrollo embrionario, ¿no? Y están editando a este gen, ¿no?, para que cambiar el sexo, ¿no? Ser realmente que los en este caso tenemos cerdos machos XY, pero fenotípicamente son hembras, ¿no? Dirigir la proporción de sexos. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, trataban realmente de encontrar animales que sean monosexuales, ¿no? Porque interesa de repente, vamos a suponer, de repente interesa tener machos, solamente machos, porque los machos tienen mayor cantidad de carne, producen mayor cantidad que las hembras. Bueno,
Ese es más o menos el objetivo, ¿no? Este famoso COSMO, ¿no? Acá, bueno, hay un poquito de controversia, pero acá lo que han tratado de darle una copia extra del gen SRI para que la proporción 50-50 de hembras machos sea mayor, 75-25, ¿no? Y obtener individuos que sean de un solo sexo, ¿no? Ese famoso trabajo de COSMO, publicitado está este vacuno, ¿no? Y bueno, inserto este SRI en el cromosoma 17, ya no está solamente en el cromosoma I, porque el SRI está solamente en el cromosoma I, lo han puesto también en el cromosoma, ¿no? Y está jugando un problema con el tema de CRISPR, ¿no? Disminución del desarrollo gonadal también, por ejemplo, en cerdos, ¿no? El famoso gen NANOS2, ¿no? La idea es producir individuos que no produzcan esperma, ¿no? Como podemos ver acá en individuos normales, acá no produce esperma, ¿no? Y evitar un poco el tema de castración, hay algunos el tema de castración de los cerdos a cierta edad, ¿no? O utilizarlos también para donantes, ¿no? Para trabajar, para usarlos como donantes, probablemente de esperma, en fin. Hay varias estrategias, ¿no? El nano sí afecta más a machos, a las hembras, no tanto, pero a los machos sí. A los machos sí les afecta en la producción, de esperma. Corrección de mutaciones, lo mismo que se piensa hacer en humanos. Acá tenemos el famoso ganado negro japonés, ¿no? Ahí ellos, probablemente por un tema de consanguinidad y hasta muy cerrados, ellos han desarrollado una mutación que es el famoso síndrome de Sinusite RNA sintetasa, LIARTS, ¿no? Y solamente es la mutación en un solo núcleo, ¿no? Entonces lo que han hecho es editar, ¿no? Corrigiendo ese nucleótido mutado para no producir este tipo de enfermedad, ¿no? En este ganado, ¿no? Que es propio, muy cotizado. Animales modelos son otro de las aplicaciones que a veces no lo vemos. La famosa fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que altera los canales de sodio y potasio de los pulmones, del aparato digestivo, ¿no? En humanos, las personas que nacen con fibrosis quística tienen un problema, tienen que estar constantemente viéndolo, son propensas a infecciones como el mucus normal que se forma, es muy espeso, entonces proliferan bacterias y la persona está sujeta a enfermedades. Incluso los niños hay que estarlos golpeando para que boten ese mucus todos los días. Y bueno, le aporta realmente el tiempo de vida a la persona. Entonces, una enfermedad que afecta mucho a poblaciones europeas, Estados Unidos. Entonces, lo que han hecho es hacer un CRISPR de ovinos, porque los ovinos tienen el aparato digestivo y también pulmonar muy parecido al del hombre, ¿no? Y crecen rápido para poder hacer estudios. Ahí dijimos, no se puede hacer estudios en humanos, pero sí podemos hacer un animal modelo. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Está a la izquierda, es los individuos que no tienen fibrosis quística en el ovino, los que están a la derecha. Sí, ¿no? Hay una gran diferencia en los órganos, ¿no? Incluso si le hacen un corte, ¿no? Sagital, se ve pues que esto es diferente la anatomía con respecto al animal no afectado. Y bueno, han estado funcionando muy bien. Realmente se han logrado unas líneas y ha permitido poder sacar tratamientos, ¿no? Poder hacer ensayos que no se podrían hacer en humanos, ¿no? Pero sí, no menos. Otra enfermedad que de repente no es muy conocida es la linfocitosis ceroides neuronales, la NCL, ¿no? Es un trastorno a nivel de lisosomas que afecta mucho a niños y adultos jóvenes, ¿no?
es muy grave realmente esta enfermedad, ¿no? Y hay una mutación de este gen, la macrobis proteica tiosterasa 1, PPT1, ¿no? Y reduce mucho el tiempo de vida de esta persona, ¿no? Entonces, han hecho lo mismo, han hecho edición génica en ovejas para obtener realmente, ¿no?, un animal que tenga la misma enfermedad morfológica, anatómica y bioquímica, ¿no? Y poder hacer estudios, ¿no? Incluso hasta el desarrollo cerebral, ¿no?, es semejante, ¿no?, es semejante a lo que pasa en humanos. Interesante porque esto permite, pues, tener un animal modelo donde tú puedes estudiar todo, ¿no?, y poder después correlacionarlo con la, con los humanos afectados de esta enfermedad, ¿no? El problema es muy grave, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no?, en cerdos, ¿no? Estamos con el tema de donación de órganos. Siempre que revisamos nuestro DNI, bueno, al menos en mi DNI dice que yo sí permito que donen mis órganos, ¿no? Es un tema, ¿no? Hay gente que se pasa toda la vida esperando un donante y se muere, ¿no? No llega el donante. El cerdo es el animal ideal por tamaño que tiene, muy parecido a nuestros órganos. El tema es con los virus, ¿no? Virus que podrían saltar, ¿no?, de cerdos a humanos. Entonces, lo que se ha hecho es evitar realmente todos estos candidatos a virus para que, son como una treintena, ya los cerdos sean reservorios futuros para donación de órganos, ¿no? Yo estoy seguro que no va a llegar muy lejos de que los xenotrasplantes sean ya una realidad, ¿no? Que una persona tenga un hígado, un vaso, un riñón de cerdo editado, ¿no?, y que pueda vivir normalmente. No tener que esperar realmente que se deteriore su vida, ¿no?, o morir finalmente. Sí, la edición génica está permitiendo obtener este tipo de animales, ¿no? Y bueno, tenemos también el tema de la tolerancia al calor, ¿no? Eso es algo que ya están trabajando porque, ¿verdad?, el tema del cambio climático y el aumento de la temperatura global, proyectándose ya más allá del 2030 para adelante, probablemente haga que muchas de las razas pecuarias en general, ¿no?, se tenga que solucionar el tema de este clima, la mayor temperatura. Y se están buscando los genes que produzcan esta termotolerancia. Les agradezco a todos. Ok, muchas gracias, biólogo Carlos Escoto. No sé si el público asistente tendrá alguna pregunta. Pueden dejarlo en el chat. A ver, esperamos un tiempo. ¿Alguna curiosidad de repente? Aquí tenemos una pregunta. A ver, dice, biólogo, buenas tardes. Primeramente, felicitarlo por su ponencia. Y la pregunta es, ¿cómo se está trabajando? Ahí por aquí se me fue un ratito. ¿Cómo se está trabajando la grasa de infiltración en ovinos y vacunos? Bien, eso depende del enfoque. A ver, hay que tener en cuenta algo. De repente no lo mencioné. Lo que estamos haciendo ahorita con el tema de CRISPR, recuerden que CRISPR ha cumplido recién 10 años, pero en verdad sus aplicaciones más fuertes han venido en los últimos 5 años y en el Perú probablemente el último año, ¿no? Nos estamos centrando en genes, en rasgos o fenotipos
están gobernadas por un solo gen, por ejemplo, la miostatina, ¿no? Tenemos el término miostatina porque es un solo gen que tiene un efecto pleiotrópico sobre varias características, se conoce su secuencia. Pero si agarramos otro, o tomamos otro, o queremos hacer una edición génica de otro rasgo, probablemente ahí no encontremos un gen, encontremos más genes. Y ahí el tema es más complicado, ¿no? Es un poco más complicado, porque vamos a tener que hacer no solamente una edición, sino de repente varias ediciones, y los genes, su expresión génica del rasgo probablemente no tengan el mismo peso, alguna podría pesar el 30% del rasgo, el otro el 20%, el 50%. Eso hay que meditarlo bien antes de hacer un tema de mejoramiento. Y el tema de acumulación de grasa, solamente hemos visto un ejemplo, si me permite, ¿no? Y probablemente ha sido uno de esos genes fortuitos que juega mucho. Hacemos el ejemplo en cerdo. ¿No? Acá está, ¿no? Digamos que poco de, ya conocía claramente, ¿no?, que este gen promete tiene un gran impacto en el tema de la acumulación de la grasa o la deposición de la grasa. ¿Ya? Entonces, esto es en cerdo. Habría que ver si esto también funciona en otros animales o si en otros animales haya otros genes. Yo les pongo el ejemplo. Bueno, yo trabajo bastante en el tema de peces, en salmónidos, en miostatina. En otros peces hay un solo gen de miostatina, pero en salmónidos hay dos. Hace millones de años se duplicó el material genético y con eso se duplicaron los genes. Entonces, si tú quieres hacer un tema de edición, vas a tener que hacer una miostatina 1, miostatina 2, y ver cómo funciona, ¿no? Si una pesa más que la otra, ¿no? Hay un tema ahí de fisiología. Por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer un tema de selección de lo que tú quieres editar. Por ahora estamos con todos los que son genes monogenéticos, los que tienen un gran efecto, los que son cualitativos, prácticamente. ¿No? Pero cuando ya hablemos de otros en los cuales intervienen más genes, ahí hay que tener varias consideraciones previas. Ok, gracias. Ahora tenemos otra pregunta por acá. Dice, Wilfredo Lizarbe pregunta, ¿a esta tecnología se podría llamar transgenismo? Ya, yeah. Sí, a ver. Sí, me lo han preguntado varias veces, agradezco la pregunta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos en el Perú una ley con el tema de transgénicos hasta el año 2035. Empezó en el 2011, ¿no? Y quien le habla pertenece soy miembro adscrito al tema de la biotecnología moderna, ¿no? El desarrollo de biotecnología moderna por parte del Ministerio del Ambiente. Había que hacer una gran diferencia. O sea, generalmente el tema de transgénesis es cuando nosotros sacamos un gen de un organismo y se lo ponemos a otro organismo que evolutivamente no le pertenece, nunca lo tuvo, ¿no? Es el caso de los peces fluorescentes transgénicos, donde le han sacado el gen de anémonas, ¿no?, que son organismos marinos, y se lo han puesto a peces de agua dulce, ornamentales, para que tengan mejor brillo, más color, ¿no?, sean más notorios. Bien, eso es transgénica. En el caso de edición génica, lo que hacemos es trabajar con los mismos genes del organismo, no trabajamos con genes de otro organismo, miostatina, beta-lactoglobulina, ¿no? Nosotros lo que hacemos ahí es editar los mismos genes, ¿no?, del organismo, sea silenciando el gen, ¿no?, o sea cambiándole el alelo. Podemos cambiar algunos aminoácidos, como hemos visto al principio en el ejemplo, le cambiamos un solo nucleótido y me cambia el aminoácido y ya me cambia el pigmento, ¿no? Eso es lo que mayormente se está haciendo en con CRISPR. Hay algunos casos donde juega un poco con la transgenia, pero yo le diré, bueno, al menos a nuestra realidad en Perú, es hacer eso es más costoso, más complicado, y habría que encontrarle un objetivo. No lo sé, yo al menos yo no entraría, y eso que con el tema de peces probablemente la cosa sea más fácil, no entraría en ese rubro. Simplemente me dedico a hacer el tema de
CRISPR en los genes que a mí me interesan. En cambiarlos, en silenciarlos, ¿no? Básicamente ese sería el objetivo, ¿no? No me metería en un tema de transgénero. Por eso, generalmente, y se está discutiendo si la edición génica debería ser regulada o no, ¿no? Yo pienso, para el 99.9% de los CRISPR que se van a hacer en el Perú, no justificaría realmente hacer un tema. Porque ya ha pasado, en Europa han querido regular el tema de CRISPR, ¿no? Poniendo probablemente muchas vallas, y lo que ha pasado, estamos hablando de animales, no en el tema humanos, en el tema humanos es otro tema, solamente en el tema de animales o de vegetales, y muchos de los investigadores pues se han encontrado de manos atadas y han acabado yéndose a Estados Unidos o a otros países de Asia, donde el tema de CRISPR no está restringido, ¿no? Los asiáticos, por ejemplo, no han restringido nada y están avanzando. Ustedes miren, la mayoría de los trabajos acá, el trabajo de China, de la India, ¿no? Que están haciendo el tema de CRISPR, ¿no? A raudales. Entonces, vamos a tener que poner en la mesa, simplemente vamos a regular algo que no debería ser regulado o fiscalizar algo que no debería ser de repente fiscalizado, vamos a ver el costo-beneficio, ¿no? De eso. ¿No? No nos vaya a pasar lo mismo que pasó con Europa, donde están clamando para que se flexibilice ese tema de la ley y no sea tan controlado, que al final de cuentas produce confusión. Porque la gente con el tema de transgénico y el tema de trans le suena feo, ¿no? Vayan a meter el tema de CRISPR también, de una tecnología que, como digo, tiene 10 años, 5 años y probablemente un año para Perú, ¿no? Y limite la investigación, ¿no? Limite la investigación, o simplemente el público en general vea que esto no tiene, esto va por el tema de transgénica y es una mala prensa, ¿no? Eso es lo que no se quiere, porque hay muchos beneficios del tema de edición génica que creo que Perú no debería perder la oportunidad, ¿no? Ok, doctor, tenemos otra pregunta por aquí que dice, una vez editados ciertos genes, ¿pueden volver a codificar en la siguiente generación o descendencia? Consulta Alfonso Flores. Claro, si ya ya tú editas y las dos cadenas o logras establecer un homocigota, ya si tú tienes el homocigota, ya tú tienes un individuo que tiene el gen editado, ¿no? Y que va a heredarlo a las siguientes generaciones, ¿no? Eso no habría ningún problema. O sea, el tema de CRISPR, ¿no? Bien manejado es heredable. Y eso puede llegar a formar en ganadería, pues, atos, ¿no? De individuos editados, ¿no? El cual hace que entre ya un tema de mejoramiento genético, ¿no? Que es lo que yo les mencioné al principio, un mejoramiento genético que nos va a ayudar a obtener resultados y no esperar muchos años, ¿no? No esperar muchos años, como acá les puse, ¿no? Tener que esperar muchas generaciones hacer mejoramiento genético, sino tenerlo en menos generaciones, ¿no? El CRISPR te da esa opción. Yo busco la mutación y busco fijarle y busco cruzar los parentales que tengan la misma mutación y esperar las Fs, ¿no? Las siguientes generaciones. Con el CRISPR yo ya obtengo la versión y esa versión la selecciono, ¿no? Y siempre puede ser una generación, dos generaciones, una generación, pero yo creo que ya en dos resultados, sino que mucho. Ok, tenemos otra pregunta, dice Beatriz Ceballos, excelente información, muchas felicidades al ponente. Mi consulta es, ¿hasta qué punto se tiene permiso en el Perú para trabajar con CRISPR-Cas en animales? Y tiene otra pregunta adicional, dice, si los derivados de estos animales editados ya han sido comercializados para la alimentación de las personas. Ya, para la primera pregunta, no hay límites. O sea, el tema del CRISPR, cualquiera puede ser CRISPR. Y la segunda, ¿me repites, por favor? Ok, la segunda pregunta es si los derivados de estos animales editados ya han sido comercializados para consumo de las personas.
Por ejemplo, el de miostatina, ¿no? En Japón ya han sacado, hace 2 años, han sacado ya su pez que ellos tienen allá, para consumo humano, ¿no? ¿No? Y han hecho todo el tema de análisis. Lo que tienen es más masa muscular en el animal, más peso, ¿no? Que es lo que lo podrías obtener también con selección, pero tardarías de repente más tiempo. Pero ya tiene el tema de más peso. Han hecho los análisis, el tema de calidad, ¿no? No hay ninguna diferencia. Lo único que es la diferencia es la cantidad, ¿no? En lugar de salirte un filete, te salen 2 o 3 filetes, algo así, ¿no? Entonces, todavía en Perú, no. Nosotros no tenemos todavía un editado comercial, ¿no? Estamos haciendo ahorita, poco nuestros pininos, ¿no? Están haciendo esos pininos de edición en lenguado, en tilapia, ¿no? Si hablamos de peces de consumo humano, vamos a ver el tema de cuyes, también es un cuy, están haciendo un cuy editado, no para que se muestre, es un cuy para que obviamente entre a la cadena productiva y alimenticia, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta todavía queda abierta, ¿no? Pero yo estoy seguro que va a llegar un momento en que tengamos esto en el plato, ¿no? Sin ningún problema, sin ningún quicio, sin ningún temor. Ok, gracias. Ahora vamos con 2 últimas preguntas. A ver, aquí habla Darwin Washington, dice, ¿se puede editar un carácter gobernado por varios genes, como es el caso del diámetro de fibra en alpacas? Y pregunta 2, respecto al problema del semen de alpaca, ¿qué alternativas nos da el CRISPR? A ver, yo no soy un experto en alpaca, pero voy para la primera pregunta, ¿no? Si son muchos genes. Ahí hay que, o sea, antes de ser un tema de CRISPR, primero ver si es un gen, son varios genes los que gobiernan el rango. Perfecto. Si es un gen, bien. Si son varios genes, vas a tener que ver ahí un tema ya de un poco de lo que hemos llevado en maestría, ¿no? Es poligenético, ¿no? ¿Y qué tanto? O sea, hay efectos aditivos. Que pueden ser 3, vamos a poner 3 genes. Uno aporta, no aportan igual, ¿no? De repente uno aporta el 50%, otro el 20%, otro el 30%, ¿no? Y de repente tú, haciendo el CRISPR del que aporte el 50%, te basta a ti para hacer esto, obtener un resultado que vaya de acuerdo a los objetivos que tú buscabas, o si no, vas a tener que hacer la edición de los 3 genes, ¿no? Y eso tomarte más tiempo, tienes que hacer más guías, tienes que hacer más ensayos, ¿no? Entonces hay que sopesarlo bien, hay que ponerlo bien en el papel, una estrategia realmente del gen que tú quieres editar para obtener un rasgo, un fenotipo, ¿no? O obtener un efecto fisiológico de lo que tú quieras, ¿no? El CRISPR te abre la posibilidad. Pero hay que tener en cuenta eso. O sea, no es lo mismo editar un carácter monogenético que editar uno poligenético. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y la segunda pregunta era Sí, la segunda pregunta era respecto al problema del semen de alpaca, ¿qué alternativas nos da el CRISPR? El problema del semen de alpaca, ahí sí estoy un poco en asco, porque ¿a qué problema se refiere? Es poca producción de esperma, no sabría decirlo, de repente alguien me podría acotar un poco mejor, ¿no? Bueno, veo que la pregunta es un poco general, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. El relacionado a que el semen es muy viscoso y no se puede congelar, menciona. Ah, es muy viscoso y no se puede congelar. Bueno, esas ya son las mismas características del tema de espermático, como le digo, o sea, si tú encuentras o se identifica a futuro o ya está los genes que gobiernan, vamos a suponer las características del tema seminal, ¿no? Entonces podría editarse, no sé si es a nivel hormonal o podría ser una proteína o la composición del,
de líquido que ayude a que esto de repente se fluidice, eso es lo que de repente podría ser, ¿no? Una de las respuestas, bueno, sí se puede hacer, pero hay que hacer un tema de ensayos para poder obtener probablemente una alpaca que te produzca pues, el esperma que tú estás buscando, ¿no? Yo no soy un experto en el tema del semen, pero más o menos creo que la pregunta va por ahí. Por eso, ustedes, vuelvo a repetir, no solamente, el CRISPR tiene dos partes muy importantes. Uno es la parte molecular, que lo pueden hacer ustedes, el diseño, el primer, el PCR, todo lo pueden hacer in silico, en la computadora. Tienen otra parte que es la microinyección, y eso es más arte que ciencia. Aquí te pueden enseñar muchos libros, te pueden leer muchos libros, pero microinyectar y saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, eso es más arte. Ya eso lo gana la pericia, ¿no? Pero antes de hacer cualquier tipo de edición, tienen que conocer su rasgo, qué genes lo gobiernan, cuáles son las variantes de esos genes para obtener resultados, y en qué especie lo van a hacer, ¿no? El intervalo generacional también juega, ¿no? Para obtenerlos. Algunos, de repente, los embriones son más fáciles de detectar que otros. Esos son datos que uno debe tener antes del tema de realizar un tema de CRISPR. Porque tienen que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes. Y va a haber un tema de ensayo error, porque mucha bibliografía, CRISPR ya les he dicho, mucha bibliografía hay poca, ¿verdad? ¿No? Con los datos certeros que uno pueda obtener. Por ejemplo, la edición de miostatina. Ah, se hace edición de miostatina, perfecto. ¿Y cuánto va a aumentar el peso al animal? ¿10%? ¿20%? ¿30%? ¿No? Muchas de esas, no, a veces las especies editadas, algunas te aumentan 20%, otras te aumentan menos, otras te aumentan más. Porque la fisiología de la especie es diferente. Entonces, a veces hay respuestas que no están, hemos buscado y no hay, no tienes eso como dato, ¿no? Alguien de repente dijera, bueno, yo te doy dinero para que hagas CRISPR, pero me aumenta un 50%. Tú prometes algo y de repente la especie no te lo va a dar, por más CRISPR que hagas. Eso hay también que evaluar porque hay un tema económico de por medio. Está haciendo CRISPR, está buscando obtener este mejoramiento genético con réditos económicos probablemente en menos tiempo, ¿no? Con inversión de dinero, etcétera, etcétera. Y hay un tema de saberlo. Que hacer muchas pruebas para que realmente después ya obtenga los resultados, ¿no? Ok, bueno, tenemos más preguntas, pero por el tema del tiempo creo que lo vamos a dejar aquí. Esperemos que esto se repita, muy interesante la exposición. Y desde ya se agradece la ponencia del biólogo Carlos Escoto. Muchas gracias por su participación en el seminario virtual. Gracias. Y a continuación voy a enviar el link, el primer link de asistencia, ¿sí? Acabo de enviar, por favor, al Zoom, para que puedan registrarse. Recuerden que tienen que estar en ambas ponencias para poder obtener lo que es el certificado por el seminario. Gracias. Ok. Ahora, como tenemos como segunda ponente, viene a cargo de la bióloga genetista Ingrid Tirado Julca, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha participado en proyectos de investigación desarrollados en el Laboratorio de Recursos Genéticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeñó como investigadora en el Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y además integra el grupo multidisciplinario en la unidad de investigación en biología celular y biociencias en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su ponencia para esta ocasión está titulada Aplicación de CRISPR-Cas9 e impacto con enfoque en animales de ganadería altoandina. Ingrid, ¿estás, por favor? Una segunda asistencia.
Sí, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por no podía unirme por el micrófono. Muy buenas tardes, gracias al instituto por la invitación. Estoy muy entusiasmada por esta charla que realmente es muy interesante. También por la charla de mi colega anterior, ha sido bastante interesante. Y bueno, justo con lo que voy a estar explicando ahora es un poco de complementar y cerrar la idea de lo que es justamente el CRISPR, ¿no? Como una herramienta de edición genética. Voy a compartir pantalla, por favor, me dicen si se puede ver, si se está compartiendo. ¿Podrían, por favor, yo espero que estoy seguro? Sí, que... sí, sí se ve, sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Disculpen también por la voz, estoy saliendo de una infección. Ahí todavía estamos en pandemia. Todavía hay contagios, cuídense mucho, por favor. Ok, entonces, en realidad, ¿no? Como bien ya ha mencionado, bastante, de una manera tan didáctica y completa, ¿no? El anterior expositor, CRISPR-Cas es una herramienta de edición, ¿no? Es una herramienta de edición. Bueno, en realidad CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición. Como bien mencionó también, dijo algo muy importante e interesante, es que CRISPR, siendo esta herramienta, no solamente ya la utilizamos para editar, sino de hecho hay muchísimas aplicaciones y mejoramiento a partir de la enzima, de la Cas9, con la finalidad, ¿no? de mejorar la técnica y a la vez ampliar la capacidad de esta en diferentes, para poder usarla de diferentes maneras al mismo tiempo. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Antes de empezar de lleno a hablar de CRISPR, que ya tenemos una noción previa por la exposición anterior, pero para redondear algunas ideas nada más, ¿no? De lo que es las técnicas de modificación genética, ¿no? Viene a cubrir una amplia gama de estudios. Generalmente, cuando pensamos en usar edición, nuestra mente va hacia la modificación del genoma o de genes, ¿no? De tal manera de solucionar problemas, sobre todo que está muy ligado a la cura o tratamiento de enfermedades monogénicas, como bien mencionaba. Mi colega, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Sin embargo, esto no se limita solamente a intentar encontrar tratamiento para enfermedades monogénicas, ya sea, pues, no las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, la anemia falciforme, distrofia muscular de Duchenne, que es muy importante y muy interesante este enfoque, pero también estamos y cada vez más a pasos agigantados en cuanto hablamos de biotecnología, ¿no? No solamente biotecnología vegetal, sino también biotecnología animal, que es lo que justamente nos está uniendo ahorita en esta charla, ¿no? Además también en biorremediación, utilizar el CRISPR de edición genética, también en bacterias, por ejemplo, para generar nuevas cepas bacterianas que nos estén generando nuevos metabolitos interesantes, ¿no? O confusiones interesantes en biorremediación, ahora que podemos utilizarlas para mejorar contaminación ambiental frente a plástico, frente a combustibles fósiles, etc. Pero todo parte de la idea de cambios a nivel del genoma o de cambios a nivel genético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se empezó a denotar esta capacidad de editar el genoma de genes, ¿no? Al observar las mutaciones, ¿no? Que son cambios aleatorios, azarosos, que ocurren en el genoma y que implican cambios en el fenotipo, ¿no? Basándose en el dogma central de la biología molecular, que viene a ser la replicación del ADN, en donde puede ocurrir fallos a nivel de la replicación, generando errores a nivel de esta reparación. También luego en la transcripción, ¿no? Que viene a ser la expresión de este ARN mensajero. Luego esto en proteínas, ¿no? Mediante la traducción y finalmente en el fenotipo. Entonces se dieron cuenta que estas mutaciones puntuales, ¿no? En ciertas posiciones estaban cambiando fenotipos al momento de cambiar justamente las proteínas. Ahora, eso es muy interesante y de hecho se empezaron a generar mutaciones de manera química, física, ¿no? Rayos UV, rayos X, químicos, mutagénicos. Pero, ¿qué pasaba? Estas mutaciones no eran dirigidas, ¿verdad? O sea, eran aleatorias y no podíamos controlar la posición donde queríamos llevar a cabo la edición o la mutación, el cambio.
Y eso es lo que busca la edición genética, es que esto sea dirigido. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que si estamos ubicando un gen al que queremos pues, cambiar, editar, ya sea para corregirlo o para potenciar su funcionamiento, entonces debemos dirigir justamente la edición hacia, hacia esa posición. Entonces, para esto se debe primero empezar con la ubicación de un gen objetivo, un gen diana, ¿no? Eso ya nos basamos nosotros en qué es lo que queremos justamente pues, conocer. Una nucleasa, porque de hecho las técnicas de edición genética se basan en nucleasas, ya que las nucleasas tienen la capacidad de generar la rotura de la doble hebra de ADN y que esta rotura luego sea reparada y en ese proceso de reparación, pues justamente introducir nuestra edición, ¿no? Ya sea no solamente introducir, ya sea por una inserción, sino también puede ser por una deleción, un cambio, ¿no? De la secuencia. Y así tendríamos el gen editado, ¿no? Algo muy importante es que en realidad la edición genética es un proceso que no es reciente, ¿no? Claro, recientes son las técnicas moleculares mediadas por la genómica, el conocimiento de cada vez de un mayor de un banco de datos gracias a la secuenciación de próxima generación, ¿no? Que nos ha permitido obtener una enorme cantidad de data y conocer un montón de genomas nuevos, las cuales están en bases de datos como en NCBI, ¿no? Muy conocidas y están a la mano de cualquiera, ¿no? Ya que es un repositorio gratuito. Pero este proceso, pues, no es un proceso nuevo. De hecho, es un proceso que viene desde nuestros ancestros, ¿no? Desde los primeros humanos que pisaron el planeta y empezaron a observar, ¿no? Primero la observación y escoger, por ejemplo, variedades interesantes, con características interesantes, ¿no? Ya sea tamaño, color, sabor, resistencias, ¿no? Al frío, al calor, a la adaptación de su medio. Y de hecho, ¿no? En un principio se basaba en mutaciones, como vimos aquí, ¿no? Mutaciones aleatorias que generaban una característica interesante y que al momento de generar cruzas, ¿no? Selectivas, pues fijaba la mutación en esta población, ¿no? En esta variante, generando la domesticación a la larga, ¿no? Un proceso evolutivo de millones de años, de miles de años, ¿no? Para obtener un carácter o un individuo, pues, ¿no? Que tiene las características que buscábamos. Ahora, en la actualidad, no necesitamos hacer eso, porque tenemos justamente, como mencionaba anteriormente, la genómica, la transcriptómica, nos permite, ¿no? Reconocer genes, no solamente uno, sino genes en general, involucrados con una característica interesante y que podemos, ¿no? A partir de esta, inducir mutaciones y así acelerar el proceso de domesticación, ¿no? Entonces, lo que antes, pues, tomaba miles de años, ahora es algo bastante, mucho más rápido, ¿no? E incluso mucho más efectivo. Con características incluso más interesantes o recalcando esas características más interesantes para con la finalidad de bueno no de, de tener lo que deseamos que viene a ser el objetivo. Sin embargo, las técnicas de edición genética, incluyendo CRISPR, no tiene un acceso ilimitado, no es que podamos hacer lo que queramos, por así decirlo, con esta técnica tan increíble y maravillosa. De hecho, hay muchos lineamientos, ¿no? No solamente en humanos, sino también pues, en cultivos, ¿no? Los reglamentos de los OGM, los transgénicos, que todavía, ¿no? No solamente en plantas, sino también en animales, que todavía tenemos que respetar, y además en caso de humanos, justamente la bioética, que está muy de la mano, ¿no? Incluso también en animales y en organismos, por ejemplo, que tienen que son considerados un genotipo rico, ¿no? O protegido también, ¿no? Especies protegidas. Entonces, no podemos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Como en el caso aquí de este científico chino, ¿no? Que cometió, ¿no? Aquí una violación a las normas de la bioética, editando, ¿no? Unos embriones, ¿no? Sabemos nosotros que los fetos TCE4 son las células receptoras del virus del VIH. Estas células receptoras tienen proteínas de membrana que son las CXCR4 y CCR5, que son las que permiten justamente esta fijación, ¿no? De la GP120 del virus e introducir el genoma viral,
¿no? Entonces, si no hay receptores, estos receptores están editados a nivel de estos embriones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no va a poder haber esta recepción, este reconocimiento entre el antígeno que viene a ser el virus y el TCD4. Por ende, no podrían ingresar su material genético, por ende, estas pacientes, no, mejor dicho, estos embriones que se forman en algún momento, futuros humanos, que de hecho nacieron, dos niñas, no tendrían una resistencia, entre comillas, al VIH. Entonces fue muy controversial, él quedó preso porque hay lineamientos. No podemos simplemente olvidarnos de estas políticas que están justamente por una razón, ¿no? No es que delimiten la ciencia, sino que estamos hablando de vidas humanas y definitivamente la técnica de edición genética no nos dan una carta libre, ¿no? Siempre y cuando respetemos justamente los recursos vivos y a los seres humanos, pues hay muchas posibilidades para estas técnicas. Entonces, como bien mencionaba, ¿qué es lo que se busca en la edición genética? Que las técnicas sean eficientes, como bien mencionaba mi colega en la exposición anterior. Eficiente significa de que, por ejemplo, si usamos la técnica de CRISPR para editar una cantidad, no sé, pues 10 embriones o 10 cigotos o 10 colonias bacterianas, ¿qué es lo que queremos, no? Queremos que la mayor cantidad pues resulten con las ediciones, ¿no? ¿Qué pasaría si de 10 solo 2 resultan exitosas? Pues esto no es eficiente, ¿verdad? Entonces, no nos serviría para generar estas ediciones pues, de manera adecuada, ¿no? Debido a esto que está pasando. Precisa que esté dirigida a un sitio en específico, ¿no? Que permita justamente dirigir hacia una porción del gen, ¿no? Y que justamente estemos evitando los sitios fuera del objetivo, reconocimiento de sitios fuera del objetivo o también llamados off target. Es una palabra que voy a estar repitiendo mucho durante nuestra charla, evitar los off-target, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que estas técnicas de edición no reconocen solamente un lugar específico, sino se van por diferentes genes o diferentes partes del genoma? Esto puede generar toxicidad celular, que viene a ser la muerte, ¿no? De estas líneas, de nuestras líneas celulares, la muerte de nuestras cepas bacterianas, y obviamente llevando a la apoptosis, y pues esto es totalmente perjudicial, ¿no? Para la célula. Y además nos permita generar modelos rentables, no solamente de líneas celulares, de organismos modelos, y además de que la técnica sea barata, reproducible, robusta, y que podamos aplicarla pues, en diferentes laboratorios, ¿no? Y si quisiéramos repetir, ¿no?, la técnica a encontrar resultados muy similares. Eso es lo que se busca. Y que justamente técnicas como Talens, ya mencionadas anteriormente, dedos de zinc, meganucleasas, ¿no? Tenían esas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, los Talens y los dedos de zinc eran bastante costosos, son realmente bastante costosos, poco reproducibles, pero son muy útiles, ¿no? No quiere decir que no funcionen, de hecho, Talens aún se puede utilizar, hay muchos modelos murinos que se trabaja, por ejemplo, para cáncer, ya sea, por ejemplo, leucemia linfoide aguda o mieloide, todavía hay modelos de murinos, ¿no? Haciendo knockout genéticos con Talens. Sin embargo, es poco reproducible, es un poco difícil de utilizar el sistema, de activarlo y de que este ingrese, por ejemplo, dentro de la célula, dentro del núcleo y edite correctamente debido al tamaño de la proteína, o sea, de la estructura del propio sistema. Entonces, estas cuatro características anteriormente mencionadas, supongo que no podían cumplirse. Entonces, ya con CRISPR, esas necesidades se satisfacen, porque de hecho, como ya ha mencionado anteriormente, es muy, muy sencilla, es sencilla de aplicar, entre comillas, ¿no? Entre comillas, es sencilla de aplicar. Entonces, CRISPR significa Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ¿no? Y como bien se mencionó, es un sistema que utilizan las bacterias naturalmente en un proceso evolutivo adaptativo frente a la infección por bacteriófagos, ¿no?
De hecho, ¿no? Es un, como, como se menciona, es una especie de memoria inmunológica que usan las bacterias frente a la infección viral y que les ha permitido pues, defenderse de los virus. ¿Qué es lo que hace? Es simplemente cuando ingresa una infección viral, hay una región repetida, ¿no? Que va a flanquear una porción de ADN. Esa porción de ADN que va a ser flanqueada va a ingresar, ¿no? Justamente del material viral, ¿no? O sea, un bacteriófago ingresó a la bacteria, las proteínas Cas9 se activan, se expresan y tienen la función de ser endonucleasa, como hemos mencionado, por lo que cortan estas pequeñas regiones, ¿no? De segmentos virales y les introducen justamente en estas flanqueando estas repeticiones, o sea, que las repeticiones flanqueen a este pequeño fragmento viral, ¿no? Se introducen dentro del genoma de la bacteria. ¿Y qué ocurre? Que cuando vuelve a aparecer una infección del mismo bacteriófago, pues va a ser reconocido porque ahora este pequeño fragmento actúa como un ARN guía, ¿no? Que dirige a la Cas9 hacia este segmento viral, se une por complementariedad de bases y la Cas9 empieza a actuar cortando, ¿no? Todo este genoma viral que ha ingresado y anulando la capacidad de replicación viral dentro de la bacteria. Y así la bacteria se salva y así, ¿no? Y continúa con su vida. Entonces, este sistema, ¿no? Que tienen las bacterias está mediada por, como ya se mencionó, por una ARN guía. El ARN guía está formado por el CRISPR-RNA, que viene a ser llamado CRRNA, que es justamente esta región, ¿no? A ver, vamos a ampliarlo por aquí. Es justamente esta región, ¿verdad? Esta región que es por complementariedad de base se une, ¿no? a la región objetivo, unida con un transactivator CRISPR-RNA, que viene a ser esta formación en forma de loops o hairpins que vemos aquí. Entonces, nuestro transactivator CRISPR-RNA con el CRISPR-RNA, CRRNA, forman el sgRNA, que es el RNA guía. Entonces, ¿por qué tiene cuál es la función del transactivator CRISPR-RNA? Es esta formación de loops o hairpins que permiten el anclaje de la Cas9, ¿no? Y dirigirla adecuadamente hacia la región donde el guía la está direccionando. Ahora, una de las partes más importantes del sistema de CRISPR, y es el fundamental, es el sitio PAM, que viene a ser el Motive Adjacent Promoter, que viene a ser esta región de reconocer. ¿Por qué es importante? Porque este PAM es específico para la proteína Cas, a la cual estamos dirigiendo, o sea, está siendo parte del sistema. Entonces, cuando hay un reconocimiento de Cas9 por el sitio PAM, se activa el sistema de CRISPR. Entonces, una vez activado, pues hay dos dominios dentro de la proteína Cas, que viene a ser la RUPC y la HNH. Entonces, cuando se activa, se da el reconocimiento por el PAM, se activan los dominios y empieza el corte, ¿no? De la endonucleasa en las regiones guiadas por el ARN guía. Entonces, este corte genera la doble strand break, que viene a ser la ruptura de la doble hebra, e inicia los mecanismos de reparación. Esta parte es muy importante para el sistema de CRISPR, puesto que de esto depende. O sea, nosotros cuando vamos a ver más adelante ya en las aplicaciones, decidimos basados en cuál es el mecanismo de reparación que vamos a utilizar. Puede ser el non-homologous enjoining o el homology directed repair. El non-homologous enjoining es una reparación directa de los fragmentos, generalmente introduce indels, o sea, inserciones o deleciones, en una región objetivo. Tiene dos posibilidades, o sea, puede generar, bueno, lo que se busca es con esos indeles, generar knockouts, ¿no? Disculpen, en la proteína, ¿no? En la proteína donde se está dirigiendo la reparación. Pero puede ser de dos maneras. Puede ser que por los cambios que estamos generando, la proteína pues pierda su capacidad de plegarse adecuadamente, su capacidad funcional, ¿no? O también que por estos cambios, que se dan cambios en el marco de lectura, lo que provoca es justamente que
pues haya codones de stop adelantados, ¿no? Y también pum, se detenga la expresión de la proteína. Y tenemos el homólogo directed repair, que lo que busca es justamente utilizando un pequeño fragmento donador, una sustitución, una inserción, ¿no? Usando este donador como molde para la reparación, ¿no? Generalmente el homology directed repair se usa para corregir errores, ¿no? Errores en las secuencias. Aquí eso es para generar knockouts genéticos. Entonces, por eso les decía que es muy importante porque dependiendo de lo que necesitemos nosotros hacer, queramos hacer, podamos utilizar una de las dos técnicas para reparar. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que se necesita en un sistema CRISPR? El ARN guía, la Cas9, ¿no? Estamos hablando de CRISPR de adición. Cuando hablamos de CRISPR de adición, hablamos de la Cas9 en sí, la secuencia PAM de reconocimiento, y bueno, ¿no? Y un gen target o gen objetivo. Entonces, este sistema se descubrió por primera vez en los años 80. Disculpen, en los años 80 por científicos japoneses, ¿no? Que detectaron que habían ciertas secuencias repetidas en ¿cómo se llama? En el genoma de bacterias. Luego también identificaron secuencias repetidas en Mycobacterium tuberculosis. Luego también encontraron en arqueas, no solamente en bacterias, sino también en arqueas. También descubrieron ya como si el sistema CRISPR, identificaron que esas regiones que estaban flanqueando esas secuencias repetidas pertenecían a genomas virales, ¿no? O sea, se pudo comparar y se encontró que estas secuencias pertenecían a virus. Luego se da una evidencia experimental, ¿no? De que CRISPR confiere, es una inmunidad adaptativa. En el 2008, ya se puede utilizar como diana, ¿no? O sea, sabemos que podemos dirigirlo a dianas específicas. También en el 2010, Cas9 es guiada por CRISPR RNAs y creando las dobles rupturas, ¿no? Gracias a estos dominios RUPC y HNH de la Cas9. En el 2011 ya se descubre que hay tres tipos de CRISPR, de hecho son tres tipos, tipo 1, 2 y 3, y el tipo 2 es el que utilizamos nosotros en el sistema, ¿no? Que contiene la Cas9, que contiene el PAM, que contiene la secuencia CRISPR RNA y el transactivator también. Entonces es la tipo 2. En el 2012 no tenemos más, ¿no? Que también podemos editar varias regiones de diferentes genomas, no solamente en bacterias, podemos ampliar las capacidades de la técnica. En el 2013 ya podemos utilizarla para editar sitio específica para genomas eucariotas y procariotas, y como ya se mencionó también en el 2020, ¿no? Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna del Instituto Pasteur y de la Universidad de Berkeley respectivamente ganaron el premio Nobel de Química por todos sus estudios, ¿no? Basados en CRISPR-Cas. Entonces, acá estaban las partes que ya hemos mencionado, hemos hablado también ya sobre los mecanismos de reparación. El CRISPR RNA, antes de que me olvide mencionar, es una secuencia, ¿no? Esta secuencia puede estar dirigida, se debe diseñar a partir de la región objetivo, tiene un tamaño de a partir de 18 a 20 nucleótidos, de realidad es más o menos, no es tan grandote, es de hecho pequeño, 20 nucleótidos es muy chiquito, y justamente... Por eso es un poco difícil trabajar con el CRISPR RNA, justamente por esa razón. Y bueno, ¿no? Esto se puede usar una hebra template que va a ser complementaria a la no template, ¿no? Y a la no template es donde se va a unir por complementariedad de bases. Solamente como es un ARN, no recordamos que es un CRISPR RNA, es un ARN, entonces las timinas van a ser expresadas por uracilos, nada más eso, ¿no? Otra cosa muy importante cuando hablamos de la técnica de CRISPR, viene a ser los vehículos, ¿no? ¿Qué son los vehículos? Ahora hemos hablado de la técnica, ya muy bien, de que está compuesta el sistema, pero no hemos hablado de cómo el del delivery, o sea, ¿cómo llevamos el sistema de CRISPR hacia las células, ¿no? ¿Cómo es la entrega, ¿no? del sistema hacia las células? Este paso es muy importante en la edición de genes porque debemos procurar de que este ingreso sea dirigido
¿no? Se ha dirigido hacia la región nuclear y se active adecuadamente y actúe adecuadamente dentro de las células. Entonces, dentro del sistema debemos introducir el ARN guía y el Cas9. La Cas9 podemos introducirla como la proteína Cas9 o también introducir su ARN mensajero para que dentro de la célula se traduzca la Cas9, ¿no? También se puede utilizar de diferentes formatos, ¿no? Introducir estos ARN mensajeros por transfección, ¿no? Tanto del ARN guía como de la Cas9. También puede ser una estrategia basada en vectores, ¿no? De ADN, ¿no? Puede ser utilizar, por ejemplo, plásmidos. También utilizar los RNPs, que son complejos de proteína de ribonucleasa. También podemos usar la electroporación, por ejemplo, que es la capacidad de cambiar la polaridad de la membrana, generando unos poros, ¿no? A nivel de membrana que permite la introducción del sistema. Los vehículos virales, también se puede utilizar vehículos virales, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, son los lentivirus. También se pueden usar los adenoasociados, virus adenoasociados, ¿no? Los AAV, perdón, los adenovirus, retrovirus, lentivirus, que podemos sacar ventaja de estos mecanismos virales. De hecho, se usan muchísimo porque hay el tropismo tisular, que viene a ser esta capacidad de reconocimiento del virus a la célula, ¿no? Lo que permite el ingreso directo del sistema. Luego también podemos utilizar, pues, vehículos químicos, ¿no? Ya sean nanopartículas de oro, lípidos, ¿no? Entonces hay muchas maneras, ¿no? Para poder introducir este sistema. Entonces, ¿qué necesitamos, no? ¿Qué necesitamos o cuáles son los pasos para implementar el sistema de CRISPR en nuestros laboratorios, por ejemplo? Es, por ejemplo, reconocer las secuencias, el diseño de la ARN guía, que es un paso fundamental, importantísimo. Podemos enseñar varios ARN guías para probarlos, como ya también mencionó, porque una cosa es, como bien se dijo, in silico, y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Puede variar muchísimo los resultados. In silico, podemos encontrar que en el sitio fuera del objetivo, o sea, sitios que no esté reconocimiento, que no es justamente lo que queremos, ¿no? Que reconozca directamente lo que queremos. Podemos ver que acorta adecuadamente, pero al momento de empezar a implementar la técnica, podemos ver resultados bastante interesantes y un poco diferentes, y es por eso tener varios ARN guías con buenas capacidades es un paso fundamental, ¿no? Para no estar rediseñando cada rato, ¿no? Tenemos ya varias posibilidades, entonces podemos ir trabajando con ellas. ¿Qué más? También necesitamos, por ejemplo, un plásmido donde podemos introducir nuestro ARN guía, nuestra Cas9, luego introducimos por las técnicas mencionadas anteriormente, electroporación o también por transformación, shock térmico. Es que eso va a depender mucho del tipo de célula, ¿no? Y también del vehículo, ¿no? En un plásmido podemos hacer por electroporación, una bacteria, por ejemplo, ¿no? En líneas celulares generalmente se usa la microinyección, que vamos a ver más adelante. Bueno, no se introducen, se da la acción del sistema. ¿Y qué vamos a ver, no? Vamos a ver que en algunas células, por ejemplo, puede ser que el sistema no se active adecuadamente, no haya edición. En otras se edite, por ejemplo, recordemos que estamos hablando de genomas diploides, ¿no? En este caso son células. Entonces puede ser que en un alelo, en ambos alelos lo edita de la misma manera, perfecto, es lo que queremos. Puede ser que un alelo edita, pero el otro no, o viceversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? De acuerdo a estas líneas posibles ediciones, tenemos que nosotros separar clonas, ¿no? Como que líneas independientes y observar el comportamiento de cada uno. Primero, lo que tenemos que hacer es a este nivel, es hacer un screening, ¿no? O un ensayo que permita saber más o menos, ¿no? ¿Cuáles son las que están editadas? Por ejemplo, el ensayo Surveyor, o también el ensayo T7E1, que vamos a ver más adelante, permiten hacer esto, entonces ya vamos a ver qué es lo que hace en realidad. Luego de que vemos los resultados, esta colonia, bueno, estas células están editadas. Ok, hay que separarlas, hay que hacer una proliferación celular,
Y luego podemos hacer, por ejemplo, para saber exactamente el tipo de edición que tiene, lo que podemos hacer es hacer una secuenciación Sanger, por ejemplo, ¿no? Y saber, ah, ya, ok, esta está bien editada, esta no, me quedo con esa línea celular, y esta es la que voy a utilizar para el progreso de mi técnica, ¿no? De mi estudio. Esta no, esta no. Entonces, o depende también, ¿no? Como les digo, depende qué es lo que estamos buscando. Bueno, acá también tenemos a los modelos de estudio, modelos murinos, ¿no? CRISPR se ha utilizado, por ejemplo, para generar líneas celulares por transfección, ¿no? Usando vehículos virales. También en las líneas germinal, que esto es muy interesante, lo que ocurre en la línea germinal. Recordemos que cuando trabajamos en líneas germinales, estas células que se van a formar generalmente, ya todas las células que se van a empezar a generar a partir de la línea germinal van a estar editadas, ¿no? Van a estar editadas. Sin embargo, todavía hay algunos problemas que vamos a ir revisando más adelante que viene a tener que ver con el mosaicismo celular. En las líneas germinales, ¿no? Por ejemplo, del cigoto, ¿no? Por ejemplo, acá, donde está en CRISPR-Cas9, ¿no? Formando modelo de ratón modificado genéticamente. Por acá, una línea celular que viene a ser de células embrionarias. Por acá también tenemos otra línea celular somática. Se puede hacer formación de un blastocisto generando ratones quiméricos, o sea, que tiene de somáticos y también germinales. También por acá tenemos en línea somática, también se puede hacer ediciones. Entonces ya viendo toda esta revisión y ya más la anterior, podemos entrar un poquito ya a conversar acerca de lo que ocurre, ¿no? En lo que es ganadería. Entonces, como ya bien también se ha mencionado, los seres humanos pues dependemos excesivamente del ganado actualmente para satisfacer todas nuestras necesidades, ¿no? Básicas, diarias de alimento, en la industria, carne, leche, huevos, la lana. La ingeniería genética y la transgénesis, que viene a ser esta capacidad de construir nuevas combinaciones genéticas por medio de ADN, de inserciones en el ADN, ¿no? Esas nuevas combinaciones a través de esas inserciones en el ADN, nos brindan la oportunidad de obtener mejores beneficios, ¿no? Ganancias, producciones más significativas y en corto periodo de tiempo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que es la tolerancia al estrés, frente al frío, a los cambios ambientales, la producción de alimento, mejorar la carne, más producción de lana, perdón, de huevo, de leche, de carne, población animal y enfermedades, por ejemplo, ¿no? Lo que está ocurriendo con tuberculosis, o enfermedades virales, erradicación de alérgenos, como se mencionó, ¿no? La beta lactoglobulina, ¿no? Que viene a ser esa proteína del suero de la leche que provoca alergia en niños, ¿no? Y la resistencia a antibióticos, ¿no? Que también este es un problema que en este momento ya es bastante grave, ¿no? Y que en el futuro va a ser aún peor, no solamente en animales, sino también en nosotros, los humanos, ¿no? Esto de estar tomando antibióticos a diestra y siniestra, de automedicarse, no solo en humanos y en animales, está generando la posible generación de mutaciones bacterianas con resistencias, y esto es un gran problema. No solamente en animales de ganadería, como les mencioné, en humanos, sino también en acuicultura también. Es un problema muy, muy, muy grave, porque no hay un control de dosificación de los antibióticos, o a veces ni siquiera se sabe bien el diagnóstico adecuado para saber qué es lo que tiene realmente nuestro ganado, nuestros cardúmenes, y viene pues empezar a dar a diestra y siniestra, ¿no? A antibióticos sin saber realmente el posible efecto que está haciendo. O sea, ¿te está curando o está generando superbacterias resistentes, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Es un problema que vamos a enfrentar a futuro, o que ya estamos enfrentando, pero a futuro va a ser muy, muy grave. Entonces, no solamente. Ya mencionado anteriormente por la actriz de exposición, ¿no? También
la cría selectiva, por ejemplo, para poder direccionar el sexo también de los animales. Bueno, una de las cosas más interesantes, ¿no?, es que, de hecho, la modificación del genoma de animales grandes es una tarea difícil, de por sí, ¿no? Sin embargo, las tecnologías cada vez están avanzando más en cuanto al CRISPR para mejorar y ser más, más eficientes, ¿no?, trabajando con estos animales. Entonces, ¿cómo podemos trabajar adecuadamente? Bueno, conociendo la enzima en la que vamos a utilizar, la Cas9, sabiendo que la Cas9 puede ser modificada, podemos, por ejemplo, hacer una deleción en uno de los dominios, ¿no?, de la Cas y evitar, por ejemplo, que en lugar que corte en dos sitios, que me corte solo en uno. Y lo que he hecho es simplemente quitarle la capacidad de escindir a uno de los dominios, ¿no? Entonces ya solamente me corta en un lugar. O también quitarle la capacidad total de escindir, ¿no?, la famosa T-Cas9, ¿no?, la Cas9 delesionada, porque le hemos quitado las dos posibilidades de reconocer del dominio RUPC como del HNH, y tenemos una buena enzima que me permite múltiples aplicaciones, no solamente ya para edición, sino también, por ejemplo, reconocer el funcionamiento de ciertos genes. Ah, no conozco la función de este gen, ¿no? Puedo predecirlo a partir de, por ejemplo, familias de proteínas. Yo sé que más o menos esta proteína tiene esta función, o este gen tiene esta función para la traducción de esta proteína. O es un factor de transcripción, ¿no? Pero no lo conozco, realmente no estoy muy seguro, segura de que esto funcione así. ¿Qué cosa hacer? Puedo quitarle la función de este gen y ver qué está ocurriendo en el fenotipo. Pero yo no quiero hacerle un knockout, porque yo solamente quiero evitar que se exprese, pero que sea reversible, ¿no? Otra cosa muy importante, cuando hablamos de edición genética, esto es irreversible. Cuando hay cortes en el ADN y hay cambios en el ADN, esto ya no podemos quitarlo y que vuelva a la normalidad, ¿no? En cambio, con las proteínas de Cas9, perdón, con las enzimas de Cas9, que solamente truncan la expresión o activan la expresión, pues una vez de que inactivamos el sistema, pues se sale del lugar y continúa la expresión normal del gen. Entonces, eso es también muy útil, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las funciones de los genes? Es que si sabemos las funciones de los genes, podemos saber, por ejemplo, este es un gen involucrado en esta vía de acción, ¿no? Está generando esto en este individuo. Está provocando esta resistencia a antibióticos, o puede ser un buen destinatario para una vacuna, por ejemplo, ¿no? Para una vacuna para pollos, para vacas, ¿no? Etcétera. Entonces, pueden ser posibles targets para drogas. Entonces, es muy interesante también usar CRISPR de otras maneras. Ahí está el delivery, el ingreso, ¿no? Tratar de que ingrese a nivel nuclear. Podemos usar la microinyección para editar directamente en el cigoto. Podemos usar también generación de modelos murinos. Podemos generar librerías, ¿no?, de genes. Hay muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, ¿no?, en cuanto a eso, actualmente en los animales de ganadería, pues tenemos, como ya mencionó también, el ejemplo de la miostatina, ¿no?, que viene a ser un ejemplo clásico, ¿no?, de una buena característica que podemos potenciar usando CRISPR-Cas, ¿no?, estos animales musculosos y que, ¿no?, que se puede hacer, ¿no?, como ya mencionaron anteriormente. Entonces, tanto las ediciones directas como la microinyección, como ya estaba más o menos hablando, que es una edición directa en el cigoto, tanto, y también hay otras técnicas, como viene a ser la transferencia nuclear de células somáticas, también llamada SCNT, en el fibroblasto, tienen un muy buen éxito, ¿no?, en el campo de la edición, ¿no? Entonces, también se puede utilizar, editar, por ejemplo, proceso de edición de transgénesis mediante la modificación de espermatogonias, ¿no? También, ¿no? También es una buena opción. O sea, en lugar de editar directamente el cigoto,
o generar una fusión, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Es que ese es el mecanismo que se usa para Dolly, por ejemplo, ¿no? Quitarle el núcleo a una célula y un óvulo, el núcleo de una célula a un óvulo, quitarle el núcleo, hacer una fusión, generar un embrión, un blastocisto, ¿no? Y a partir de esas células madre embrionarias, editar esas células madre embrionarias, ¿no? E introducirlas dentro del genoma. Dentro de un nuevo animalito, ¿no? Para que empiece a gestar, ¿no? O también, por ejemplo, usar la microinyección, ¿no? Que es algo mucho más directo, ¿no? Una vez de que se da la fecundación, en el cigoto, este cigoto, editarlo, ¿no? Editarlo. Ya es un cigoto que empieza a darle las primeras divisiones celulares, se forma la morula, se cultiva y ya. En este nivel se introduce, ¿no? Y ya se da la gestación. Esto viene de este tipo de vacuno, pero se puede pues gestar en otro tipo, ¿no? Y da la cría, que es una cría editada. Entonces, son técnicas, ¿no? Técnicas que podemos utilizar. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a lo que es la miostatina. Como ya mencionó, ¿no? Anteriormente, se usó, por ejemplo, la microinyección, que como bien se ha mencionado, es una técnica bastante complicada de realizar, ¿no? Que es introducir directamente el sistema de CRISPR dentro del cigoto, de un cigoto ya de un óvulo fertilizado, un cigoto, y provocar la formación del blastocistos, pero mutados, ¿no? Ya editados. De hecho, esta técnica, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? Con la miostatina, ¿no? La miostatina es una proteína, ¿no? Que está involucrada justamente que está involucrada en la producción de carne, ¿no? O sea, de músculo, mejor dicho, perdón, de músculo. Pero es necesario que esté apagado, ¿no? Para que esta producción se incremente, ¿no? Porque es un miembro de la superfamilia del factor de crecimiento, ¿no? Y justamente lo que se busca es que el momento de que esté silenciado o enoqueado, pues aumente, ¿no? la masa muscular. Entonces lo que ellos van a buscar ser knockouts de este gen de la miostatina. Entonces, ¿qué es lo que hacen, ¿no? Más o menos lo que buscan hacer son los knockouts, ¿no? Es direccionar, por ejemplo, justamente el guía, ¿no? La secuencia guía se hace en la región de la miostatina, ¿no? Está obviamente el sitio PAM, ¿no? Y direccionar ahí para que la Cas9 reconozca el sitio PAM y haga el doble state break, ¿no? Esta rotura, y se dé la reparación. Como queremos knockouts, lo que vamos a usar, ¿qué cosa? Sería non-homologous end joining, ¿no? Generar estas mutaciones que generen este silenciamiento. Y una vez que están noqueados, introducirlos, ¿no? Generar blastocistos y ya introducirlos para que empiece la gestación, ¿no? Entonces, en este paper, que lo que ellos trabajaron fue ubicar primero la RNA guía, ¿no? Y se dieron cuenta que, como bien mencioné, el non-homologous end joining, esta técnica de reparación, a veces, ¿no? Provoca mutaciones en diferentes formas. O sea, puede encontrar, ¿no? Lugares en donde puede cambiar de diferentes maneras en la secuencia. Entonces, hay los posibles cambios que puede hacer, ¿no? Puede, por ejemplo, acá ha habido una pérdida, por aquí también ha actuado, en otras regiones. Entonces, vemos las diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, hay que seleccionar, ¿no? ¿Cuáles están generando una mejor mutación del gen, ¿no? O sea, ¿qué se refiere con una mejor mutación del gen? Que estén disminuyendo en mejor medida la expresión de esta proteína, ¿no? De la miostatina, porque lo que vamos a hacer es un knockout. Entonces, en las líneas celulares, ¿no? En donde se ha provocado una mejor mutación, una disminución
real, o sea, más fuerte o en mayor medida de la proteína, pues me voy a quedar con esas, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos hicieron, ¿no? Y luego también algo muy interesante que hicieron fue probar, eso también es muy importante, hay que optimizar el protocolo, ¿no? Hay que optimizarlo. ¿Cómo podemos optimizar? Saber cuánta cantidad de guía vamos a expresar, ¿no? Se probaron con diferentes cantidades, no solamente de RNA guía, sino también de CRISPR, y se determinaron, ¿no? Más o menos cuál era la mejor para quedarse también. O sea, estas técnicas son, o sea, mejor dicho, estas pruebas son previas, ¿no? Antes de empezar realmente con la técnica en sí, ¿no? Para poder elegir, ¿no? Ok, usando, no sé, pues 50 nanogramos o de RNA guía con 100 nanogramos de CRISPR, de Cas9, me funciona mejor. Entonces me quedo con eso, ¿no? Entonces esos reportes, ¿no? Entonces acá también evaluaron, ¿no? Justamente, por ejemplo, la tasa de formación, acá en la letra D, son los blastocistos, ¿no? Son los blastocistos, son del wild type, o sea, donde no hubo edición, no, donde no hubo knockouts, acá son las diferentes cantidades que utilizaron, ¿no? Luego por aquí, por ejemplo, tasa de formación de blastocistos, ¿no? Después de la microinyección, o sea, después de que hicieron la microinyección, las wild type vienen a ser a las que no las microinyectaron, o sea, estas no están noqueadas, estas están noqueadas, RNA 1X, 2X y 4X, donde se vio justamente el menor porcentaje de blastocistos vivos, ¿no? Adecuados, es en la RNA 4, ¿no? Casi 1 y 2 no muestran diferencias significativas. Obviamente aquí hay bastantes porque acá no han sufrido la microinyección, ¿no? Luego también los ratios de mutaciones, eso es lo que les decía, ¿no? ¿Dónde está mejor mutado, dónde se ha mutado de mayor medida el gen de la miostatina, ¿no? Entonces es en RNA 2X, obviamente, ¿no? Es significativamente más alto. Entonces se quedan con estas concentraciones, ¿no? Que vienen a ser 200 nanogramos de RNA para Cas9 y 100 nanogramos de RNA guía, ¿no? Entonces esas son cosas, pruebas que se tienen que hacer para saber con qué nos vamos a quedar. Y bueno, no, perdón, disculpen. Y aquí, obviamente, una vez de que eligieron ya la línea de blastocistos, eligieron ya las mejores mutaciones y cómo se está comportando el sistema, pues viene el siguiente paso que viene a ser ya introducir, ¿no?, la gestación de estos blastocistos, esos embriones, en generar becerritos, ¿no? Bueno, en este caso, borreguitos, ¿no? Las carneritos. Y bueno, se ve la diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un carnerito wild type, o sea, donde no hubo, no hay un knockout de la miostatina, y aquí sí, ¿no? Entonces se ve que es un poco más grande, un poco más robusto que este más pequeñito, ¿no? Luego también lo hicieron en vaquitas, ¿no? En vacas. Y acá usaron una técnica muy interesante, que es lo que les quiero mencionar, que es del screening, ¿no? Esta capacidad de saber cuáles son nuestras líneas celulares, dónde se está llevando a cabo el knockout, la mutación, el cambio, saber cuáles son y seleccionar. Esta parte es muy importante, ¿no? Quizás es una parte muy crucial y un poco más complicada. Es justamente elegir cuáles son los blastocitos adecuados, dónde se está llevando a cabo mejor la mutación que yo quiero, mi knockout, ¿no? Y las técnicas pueden ser sorbillon, ¿no? O también esta técnica que es la T7E1. Ambas se manejan muy similares. Lo que ocurre es que una vez que ha habido el knockout, o sea, una vez que ha habido este cambio, vamos a tener algunas wild type, ¿no? Y algunas modificadas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Es un proceso de denaturación y renaturación. Primero se tiene que sacar, bueno, hacer una extracción de ADN de toda de nuestra célula, ¿no? De nuestras líneas celulares, se hace una amplificación por PCR de la región en donde supuestamente está el knockout, está el cambio. Luego de hacer esa amplificación, lo que se hace es una denaturación de las cadenas, de los amplicones, y luego se hace renatura, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta denaturación y renaturación? La denaturación significa, ¿qué significa denaturación? Significa que se van a separar la doble hebra, ¿no? Renaturación, que se van a volver a pegar. Pero recordemos que en nuestros amplicones tenemos noqueados y no noqueados, ¿no? O sea, cambiados y no cambiados. Entonces, cuando se renaturen, podemos encontrar que se junten dos que están
cambiados, uno cambiado porque se van a separar, pues, ¿no? Está con esta, una de estas ceras se pega con una de estas que no tiene el cambio y otras dos que no tienen el cambio también, ¿no? Entonces, ahí, en este momento que estén denaturado y renaturado, viene la acción de la endonucleasa T7, ¿no? Endonucleasa 1, T7, que lo que va a hacer es cortar solamente donde hay una heterocigosis, o sea, donde hay uno donde cambió y el otro no cambió. Ahí va a cortar. Y cuando hacemos nuestro gel de agarosa, vamos a encontrar, pues, tres bandas. Una banda grande, ¿no? Una banda, bueno, tres bandas, ¿no? Una que va a representar, por ejemplo, puede ser a la homocigosis sin cambio, una que va a representar a la homocigosis del cambiado, y otra que va a representar justamente, bueno, en realidad, en este cambio lo que va a representar es una homocigosis, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser una banda grande, y acá, perdón, disculpen, estas dos bandas chiquitas serían, ¿no? Esta banda pequeña del corte y la otra banda más grande del segundo corte, ¿no? Y esta de acá, la banda más gruesa, sería la homocigosis, ya sea de cambiada o no cambiada, o sea, no va a cambiar porque solamente ha habido el cambio, pero sigue siendo el mismo tamaño, ¿no? O sea, si me dejo entender. O sea, tanto la que ha cambiado su secuencia, que viene a ser esta, ¿no? Porque hemos bloqueado, ¿no? Pero hemos cambiado la secuencia, como esta, tiene el mismo tamaño, es decir, se dan cuenta. Entonces, cuando migren, van a migrar al mismo tamaño. En cambio, estas de aquí que se ha sido partida, pues vamos a ver los otros fragmentos, ¿no? La chiquita hasta abajo y la medianita hasta aquí, ¿no? Entonces, vamos a poder saber qué ha habido, no qué. ¿No? ¿Ha habido no qué? O en esta línea celular, ¿no? Entonces vamos a poder generar varias líneas y compararlas, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que hicieron ellos, ¿no? Primero, en eso donde trabajaron con vacas, también con misatina, hicieron lo mismo, ¿no? Acá tenemos unos terneritos mutados, supuestamente noqueados con la miostatina. Acá tenemos la tasa de mutación de los fetos, de fetos del 1 al 17, y vieron que el 17 es en donde está el mayor radio de mutación, ¿no? Y así. Continuamos. Uy, ¿qué pasó? Luego también de la lana, también hicieron algo muy parecido con la lana, recordemos el gen FGF5, ¿no? También reconocieron una región específica para la mutar, diseñaron un sitio PAM específico, también hicieron estas mutaciones, ¿no? En esta región del FGF5, que está relacionado con el crecimiento del pelo. Ahí utilizaron Surveyor para poder saber cuáles son donde habido los noqueos. Esto es bien interesante, en realidad hacen muchísimos pasos, es que es muy muy interesante lo que hacen, porque es desde que diseñan el guía, ven los posibles cambios que ha habido por la reparación, luego observan cuáles son los que están comportándose de mejor manera, luego también examinan la proteína, o sea, por ejemplo acá tenemos las proteínas. La wild type posee una proteína donde no ha habido noqueo del FGF5. Aquí ha habido noqueo, pero ha deslesionado 5 pares de bases. Aquí ha deslesionado 13 pares de bases en el sistema de reparación, ¿no? El noqueo, y acá 33. Entonces se ve que los cambios de la conformación de la proteína son diferentes, ¿no? Entonces eso nos dice, esto es un buen indicador para saber que la proteína pues, no se está plegando adecuadamente y que los noqueos han sido efectivos. Luego también hacen, no solamente a nivel de la proteína, sino también a nivel de la expresión del gen. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una qPCR, ¿no? Para ver los niveles de expresión y ver justamente los cambios. También hacen el screening, ¿no? Es un trabajo bien completo en el que hacen con el gen FGF5, y luego ven el tamaño, ¿no? Ya el fenotipo en sí, el tamaño del largo, ¿no? Y ven que obviamente los noqueados, que vamos a ver acá, KO, los noqueados tienen un tamaño más largo que las wild type. También el gen IARS, donde lo que hubo, está el ganado negro guayú, ¿no? El ganado negro guayú es una carne muy rica, es la famosa carne Kobe, ¿no? Es esta carnecita que parece marmoleada, no sé, de las más caras del mundo, no sé si alguna vez ahí googleen ganado carne Kobe, ¿no? Y que es del ganado negro guayú japonés. Entonces también, ¿no? Y lo que hicieron fue una corrección. En los anteriores técnicas de CRISPR, lo que hicieron fue una reparación por non-homologous enjoining. Aquí hacen una reparación por homology direct repair, usando, porque lo que quieren es que es corregir. Y acá algo muy interesante, que lo que hacen es situar el sitio PAM de tal manera que permita que cuando la CAS reconozca el sitio, reconozca a las regiones mutantes, más no a las wild type, o sea, para que corrija
a las mutantes y no en las wild type y tampoco en las regiones donadoras que se van a ingresar para hacer la corrección. O sea, el sitio PAM debe reconocer a las regiones mutantes. Entonces, así ya no hay esa capacidad de que el CRISPR sea inespecífico y esté reconociendo, por ejemplo, si yo coloco, ¿no? Es que lo que ocurre es que, o sea, si yo coloco en mi sistema, dentro de células donde no está la mutación, que viene a ser esta sustitución de valina, o sea, de una valina por una leucina, pues debido a una sustitución en un solo nucleótido, o sea, que es de guanina por citosina, es la que cambia, el nucleótido 235, ahí se da el cambio, solamente de un nucleótido y ya provoca esta deficiencia, que lo que genera son debilidad neonatal y retraso en el crecimiento intrauterino de estos becerritos, ¿no? Estos cigotos de becerros. Entonces, esta mutación provoca esta deficiencia en el crecimiento. Entonces, para intentar corregirlas, ¿no? A nivel de cigoto, ¿no? Tiene que reconocer el sistema que okay, son cigotos mutados, ¿no? Son blastocistos mutados. Entonces, por eso es que dirige el sitio PAM para su reconocimiento exclusivo de mutantes. Además que esta mutación es homocigota recesiva, o sea que tiene que estar en los dos alelos, ¿no? Entonces debe ser bien específica. Yo tengo que hacer que la corrección ocurra en los dos alelos. No, no me forme heterocigosis, ¿no? No hay heterocigosis. No es que corrija uno y el otro no lo corrija. Tiene que corregir ambos, ¿no? Y ver que una vez que se da la corrección sea viable, ¿no? La generación de estos nuevos becerritos. Usan una proteína interesante que es la GFP, que es una proteína fluorescente, que lo que provoca es también poder detectar, que lo usan como una línea, como una prueba preliminar, ¿no? Donde se enciende, ¿no? La GFP quiere decir que ha habido el ingreso del sistema y que se ha dado la corrección, ¿no? Y lo podemos ver de esta manera. Entonces ya, casi para culminar, vamos a hablar un poquito muy rápidamente de los pros y los contras, ¿no? Pros, la técnica en sí, ¿no? Es muy útil, muy rápida de aplicar, hay muchas maneras de poder potenciar su uso, y las contras, bueno, podemos generar todavía toxicidad celular, hay que trabajar más acerca del mosaicismo celular, que esta capacidad, o sea, cuanto más temprano en el desarrollo se haga la edición, pues vamos a poder aminorar este mosaicismo celular. Y bueno, los términos legales, ¿no? Que eso se rige ya depende de cada país. En nuestro país hay una mora de trabajar con transgénicos para producir masivamente, ¿no? Entonces, y además también la opinión del público acerca de un poco más de información, ¿no? De manera general acerca de los beneficios de trabajar con técnicas que permitan la edición genética a gran escala, ¿no? Para mejorar la calidad de vida a futuro y en el presente. Entonces, muchísimas gracias al instituto por invitarme. Espero que esta charla les haya sido muy, muy útil y que, bueno, que puedan aplicar la técnica si es que desean en sus respectivos laboratorios. Muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias, bióloga Ingrid. A continuación, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para la ponente. Por favor, podrían colocarlo en el chat. A ver, esperamos. A ver, vamos a esperar, por favor. A ver, aquí tenemos una pregunta de Flor Anita. A ver, pregunta, dice. ¿Cuáles son los materiales necesarios y costos aproximados para desarrollar esta tecnología? A ver, en realidad la técnica es muy reproducible. Entonces podemos usarla fácilmente en nuestros respectivos laboratorios. Eso también va a variar dependiendo qué es lo que queramos hacer, ¿no? Queremos hacer edición, queremos hacerlo en bacterias, queremos hacerlo en líneas celulares, podemos comprar la proteína casa. En realidad la casa está un poco costosa, en realidad no manejo bien el precio.
De hecho, ya muchos laboratorios son los que están optando por producir sus propias CAS. De hecho, donde yo trabajo, por ejemplo, yo no trabajo con CRISPR de edición en sí, lo que yo uso es CRISPR-Cas12a, que permite hacer diagnóstico de enfermedades, sobre todo de patógenos. Se ha usado, por ejemplo, para SARS-CoV-2, se ha utilizado para, bueno, en este caso lo usamos nosotros en Leishmania, también se usa en Trypanosoma, en Mycobacterium, etcétera. Y la CAS se produce en in-house, o sea, nosotros producimos nuestra propia CAS y probamos la efectividad de la CAS y bueno, ha dado muy buenos resultados. También producimos actualmente ya incluso para la proteína de la PCR que viene a ser la TAC polimerasa. Entonces, hay actualmente Cas9, no sé si se está produciendo acá en algunos laboratorios, creo que sí, que comprarla, que puede llegar a tener más o menos quizás sea lo más costoso. Bueno, y además de, obviamente, ¿no? Si vamos a hacer cultivo de líneas celulares, pues una buena cámara, ¿no? Los reactivos que vienen de la mano, ¿no? Pero en cuanto al sistema, de hecho, pues secuenciar un RN, los RN guías es muy, muy barato, es muy, muy rápido, es como que tú envías a tus potenciales guías y en 2, 3 días, o de repente una semana máximo, te están entregando ya tus pequeños tubitos liofilizados, ¿no? Entonces, de hecho, depende, como te digo, ¿no? Depende de qué queramos usar o para qué lo queremos, qué tipo de CAS vamos a requerir. También el vehículo, ¿no? El vehículo donde vamos a introducir nuestro sistema, también eso puede hacer que varíen los costos, ¿no? Sería cuestión de que puedas preguntar, ¿no? Hay en Roche, también hay que son estos que te permiten hacer o sea, te venden, ¿no? Te venden las proteínas, te venden los primers, etcétera. Ok. A ver, acá hay otra pregunta de Sergio Antonio. Dice, ¿existen herramientas gratuitas para simular CRISPR? Como por ejemplo, en el diseño de primers, utilizar el Primer Blast. Sí, claro. Para que tú puedas diseñar los ARN guías, lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Puedes hacerlo, que viene a ser que le decimos a mano, porque lo que hacemos es obtener nuestra secuencia del gen, ¿no? Desde el NCBI. A partir de la secuencia del gen, a ubicar una región PAM. ¿Cómo podemos ubicar la región PAM? Hay que hacer la búsqueda bibliográfica, ¿no? ¿Qué tipo de Cas9 voy a utilizar? ¿Qué Cas9 voy a usar? Porque es que también hay diferentes tipos de Cas9. Hay, por ejemplo, Cas9 que la extraemos de, no sé, pues del Streptococcus thermophilus, ¿no? O la extraemos de Streptococcus pyogenes. Entonces, de hecho, hay muchas, de muchos tipos, ¿no? Dependiendo de qué especie, y obviamente dependiendo de eso también va a variar el tipo de PAM, y eso ya es algo que tú tendrías que buscar, ¿no? A partir de eso, lo diseñas el ARN guía, y luego pruebas, ¿no? Haces las pruebas correspondientes, por ejemplo, reconoces si es fuera del objetivo, o lo puedo buscar en Oligo Analyzer, ¿no? Hay una sección en Oligo Analyzer IDT donde te permite hacer pruebas de CRISPR, ¿no? Tú colocas tus posibles, incluso tú puedes introducir también, creo, la secuencia y una serie de parámetros y te arroja posibles CRISPR, o sea, posibles ARN guías, ¿no? Y ya tú tienes que seguir probando, no puedes hacer un blasteo para ver si está reconociendo otras especies de bacterias, por ejemplo, a ti no te conviene porque tú quieres de repente evitar esas reacciones cruzadas, entonces ahí vas viendo las mejores opciones, ¿no? Por ejemplo, el momento de que ingrese puede formar loops, hairpins, evitando que reconozca el sitio objetivo, todas esas cosas, ¿no? Esos serían los parámetros físico-químicos, también lo puedes hacer en Quiffol, que también es una buena página que permite ver eso, ¿no? Las formaciones, las posibles formaciones interespecíficas, ¿no? Que puede tener el CRISPR DNA. ChopChop también es una excelente herramienta para CRISPR de edición. El problema con ChopChop,
la verdad, aunque creo que ya hay hasta de vacunos. O sea, cuando yo me acuerdo que quise utilizarlo, el problema era que a veces no tiene todas las posibilidades. No humanos, sí, daño redio también, ¿no? Que es pesebra. No sé, pues ratones, murinos, ratas, que son organismos modelos, C. elegans, sí, ¿no? Pero quizás en otras especies está todavía por ahí un poco, pero son herramientas muy intuitivas, ¿no? Que fácilmente tienen son una plataforma muy amigable que en ensayo y error puedes aprender a usarlo fácilmente. De acuerdo. Ahora vamos por la última pregunta de Carlos Enrique. Dice, si podría repetir el impacto o resultado respecto a las semejanzas que describió con la carne tipo cobre. Ah, ok. Lo que ocurre es que en el ganado tipo Kobe, ¿no? Que es estas vaquitas, lo que está pasando es que esto se da por una mutación en un solo nucleótido de guanina por citosina que cambia la valina por una leucina, ¿no? Entonces, esto genera que el crecimiento neonatal de los vacunos, ¿no? No sea el adecuado. Es una mutación, una mutación autosómica recesiva, que quiere decir que está en ambos alelos, ¿no? Entonces, ellos lo que buscan hacer es una corrección. Introducen un donador, creo que a ver si lo puedo compartir de nuevo muy rápidamente. Ok. Entonces introducen un donador. Acá está, ¿no? El donador tiene una fluorescente. Introducen un donador que obviamente va a actuar justamente a nivel de aquí, que es el exón 3, donde está la mutación. Entonces la van a introducir aquí, como vemos aquí, que es el mutante, ¿no? Entonces reconoce o sea, esto, aquí ya vemos, no sé si, a ver, creo que lo voy a hacer más grande. Ya, aquí vemos como una especie de corte, o sea, como una especie de rotura, ¿no? Eso es porque CRISPR-Cas ya actuó aquí, ya lo partió. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que es por una integración, eso se le llama, es una inserción, obviamente, pero se le denomina por una ligación, va a permitir la unión de los extremos, ¿no? Introduciendo todo este segmento. Acá vemos ya, dice, ¿no? Alelo reparado, quiere decir que ya, ¿no? Ya ocurrió, se ingresó, ya no está la rotura, ahora está el exón reparado. Y está todo este cassette, ¿no? Entonces, yo cuando, ¿por qué le ponen esto? ¿Por qué introduzco un cassette de GFP? El GFP es una proteína fluorescente. Entonces, yo con esto puedo saber, cuando veo mis blastocistos, ok, está fluorescente, quiere decir que ha ingresado, que se ha reparado. Lo siguiente es quitar esto, porque yo no lo necesito, ¿no? Yo no necesito que esté floreciendo mis vacas. Pues. No, yo no necesito que esté floreciendo mi línea germinal. Entonces, yo necesito quitar el cassette. Lo que hacen es quitarlo y, bueno, ¿no? Reparar de nuevo, ¿no? Se repara por sí mismo, ¿no? Por no homólogos en joining, pero no introducimos ningún cambio. O sea, solo se repara, se une, se vuelve a ligar los extremos y ya tengo el reparado, ¿no? Ya tengo el reparado. Entonces, el punto es que esta reparación, el punto es que lo que puede ocurrir en ambos alelos, porque son, recordemos que es un autosómico recesivo, o sea, ambos alelos son los que están con la mutación. Pero lamentablemente a veces puede fallar y puede estar reparando un alelo y el otro no, o viceversa, un alelo, el anterior, el alelo pues A y B, ¿no? Ya, repara el A y deja el B con la mutación, o repara el B y deja el A con la mutación, y esos no me sirven, entonces yo tengo que seleccionar, ¿no? Entonces ahí viene, por ejemplo, la técnica, y usaron también Surveyor para poder hacer un screening y saber cuáles son las, dónde ha ocurrido, por ejemplo, estos knockouts en uno de los alelos, hacen todas unas técnicas para poder separar cuáles son las que sí tienen la homocigosis, son bialélicos reparados, ¿no? O sea, ambos alelos repararon y no heterocigosis, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Más o menos lo que intentaron hacer. Ok, de acuerdo. Bueno, agradecemos la ponencia de la bióloga Ingrid Tirado, muy interesante, de verdad. Y ahora vamos a pasar a enviar el link de asistencia. Sí, ya lo envié, muchas gracias.
Y simplemente agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, así como su atención e interés. De igual manera, agradecer por el apoyo en darse estas disertaciones a cada uno de los ponentes y a los programas de PROGAM, PROMEG Nacional y AGPRES. Y desde ya quedan invitados para los próximos eventos. Estar atentos a la página del Facebook de LINEA, donde se van a compartir la información de los cursos, talleres, entre otras actividades. Y también mencionarles que este seminario ha sido grabado y por ende también se va a poder encontrar en cualquiera de las redes sociales de la institución. Atentos a sus correos para sus certificados y eso sería todo. Muy buenas tardes. Gracias.